Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Alfredo Padilla. Presente. Miriam Guadalupe González, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ok, iniciamos a las 11. Somos ahí quórum legal, 7 de 7. Y número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación de quórum. Punto número 3, bienvenida por parte del ciudadano de Jesús Padilla Gutiérrez, presidente de la comisión. Número 4, propuesta para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Consejo Ciudadano de Planeación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 5, propuesta para adicionar y derogar artículos del reglamento de planeación del desarrollo municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Número 6, propuesta. Número 7, propuesta para. Número 6, propuesta para adicionar y derogar artículos del reglamento del Instituto Municipal de Planeación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Número 7, propuesta para modificaciones de las comisiones edilicias. Y punto número 8, puntos varios. Y punto número 9, clausura. Damos continuidad al punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Quien esté a favor, por levantar su mano. Y punto número 3, bienvenida por parte del ciudadano Alfredo Gómez. Bueno, gracias. Bienvenidos a la segunda sesión de la Comisión de Reglamentos. Conforme lo establecido el jueves, que pactamos esta fecha, los puntos, sobre todo el 4, 5, 6, son temas importantes, por lo tanto, sí, bueno, abocarnos a la importancia, ¿no?, de lo que vamos a estar discutiendo en esta comisión. Y pues bueno, bienvenidos a todos. Gracias, presidente. Punto número 4, propuesta para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Consejo Ciudadano de Planeación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Bien, gracias, señora Miriam. El punto, bueno, ya tienen en sus manos la propuesta del reglamento del Consejo, del funcionamiento del Consejo de Planeación de Tepatitlán. Lo que platicábamos anteriormente que actualmente hay un Consejo Ciudadano de Planeación que es el que orienta la política pública hacia dónde va la planeación del municipio y sus delegaciones, pero no había un reglamento, no existe un reglamento interno, un reglamento que diga primero cómo se escogen, quién lo realiza y sobre todo las funciones específicas del Consejo Ciudadano. Ya lo tuvimos, no sé si lo revisaron este fin de semana, y la propuesta es clara en lo general. Primero, aprobarlo y posteriormente, si hubiera algún artículo o algún tema que de repente quisiéramos o que tengan alguna inquietud, pues lo ponemos en la mesa. Primero es, obviamente, la propuesta es en lo general. Si estamos de acuerdo, pues, en que tenemos que regular este tipo, no nada más el Consejo Ciudadano del INPLAN, sino todos los consejos que van a venir. Y posteriormente ya lo vemos en lo particular, ¿les parece? Si hacemos la aprobación en dos momentos, primero en lo general, si estamos de acuerdo pues en que tenemos que organizarnos el tema del reglamento ciudadano y ya posteriormente ya vamos en algunas especificaciones que tengan ustedes. ¿Sí? Entonces le pediría a Lisa Miriam si hace la votación, si están de acuerdo en aprobar en lo general el reglamento de funcionamiento interno del Consejo Ciudadano de Planeación de Tepatitlán. Ok, quien esté de acuerdo de aprobarlo en lo general, por favor levantar su mano. Bien, muchas gracias. Y ahora sí, en lo particular, observaciones que tengan. Sí, bien, yo tengo una duda, quizás, pero yo creo que es la duda que también se compara. El Consejo Ciudadano actual, porque aquí no viene, ¿cómo nació? Se lanzó una convocatoria. ¿A quiénes se lanzó esa convocatoria? ¿Cómo se eligió? Insisto, lo que platicamos otra vez, conozco varios personajes de ahí, mis respetos a algunos de ellos, pero no están representados desde mi punto de vista pues todos los sectores que deberían estar representados del municipio. Entonces, aquí en el reglamento, que es muy interesante, bueno, que se va a arreglar todo esto, viene en el capítulo 3, título 8 del cambio del Consejo Ciudadano y sus procesos, pero pues nada más son tres artículos y están muy general. Muy generales, así es. Mi pregunta es,
¿cómo se eligió el actual Consejo Ciudadano? Sí, bien, yo creo que es, dice, es el tema medular. Nosotros lo que estaríamos aprobando ahorita es, bueno, es el reglamento, es ya darle orden pues a futuras planeaciones de consejos ciudadanos, ¿no? Ya decimos cómo se va a organizar. Sabemos de conocimiento que hay un consejo ciudadano de la planeación que no, que se le dio reconocimiento en la pasada administración, ¿no? Y que por ende, mientras que no hay, van a seguir trabajando. Yo separaría dos cosas, ¿no? Que son como del mismo tema. Es decir, una cosa es el reglamento que hay que ya darle y otro ya es cómo vamos a actuar cuando ya tenemos el reglamento ante este nuevo consejo. Entonces, yo sí diría, tenemos varias sopas, ¿no? Es decir, una es, tenemos un nuevo reglamento, nueva administración, vámonos con estas bases. Una opción. La otra opción es, bueno, en base ya a que vienen trabajando mucho tiempo, bueno, puedo platicar con ellos, con el Consejo Ciudadano, y ver que poco a poco se vayan integrando en base a este reglamento. Hay que también saber por cuánto tiempo funcionan ellos, es decir, hay que revisar todos los temas que ellas en la práctica. No sé si... Sí. Entonces, yo sí diría, vamos aprobando el reglamento, vamos ya fijando las bases muy certeras, muy básicas, y ya posteriormente vamos analizando bien qué hacemos con el Consejo Ciudadano, ¿no? Si se complementa, así es, o se retira alguien, o es correcto, se retira alguien más. Así es. Y eso ya lo dejamos ya en las comisiones, no tanto de reglamento, ¿no? Ya posteriormente tendremos que ver qué tema, qué comisión puede ver ya el funcionamiento así estricto, porque ya hay una reglamentación que nosotros en esta comisión se lo estamos dando a ellos. ¿Vale? Va. Hay algo que me llamó la atención en los reglamentos de los tres reglamentos que nos dieron a mencionar. Y desarticulamos muchas cosas y ponemos en función otras que vamos a analizar muy bien. O sea, no nos más necesidad, pues a veces los dejamos, estamos dando las herramientas y estamos sobre todo quitando la posibilidad de que sean ellos también quienes participen en algunas otras. Hay que revisar bien los nuevos reglamentos, o sea, es autorizar, nada más puede autorizar, pero nos dieron tres reglamentos y a la hora que nos empiezas a ver, sí, tenemos que ser muy puntuales. Es un compromiso muy fuerte esto, porque no nada más es decir, ay, apruebo, pero ya nos vamos a lo mejor, o estamos dando toda la fortaleza a quien preside, porque uno de los reglamentos dice que al quitar de darle la posición al presidente o presidenta, también tiene la posibilidad de manejar muchas cosas. Entonces, el plan, si lo vamos a manejar como un plan, sí tenemos que ser muy puntuales. Sí, y fíjense que también nosotros estamos dando el aval a quien es titular. Se fijan, bueno, se invitó también, está en un compromiso que va a llegar de todos modos, pero también le estamos dando como a usted todas las herramientas para que se desarrolle. Acordemos también que los reglamentos, efectivamente, si de repente nos equivocamos, ¿no? Es decir, o que el reglamento o el instrumento que nosotros estamos confiando en el titular del plan, que es eso, pues, que va la línea o que la directriz va para allá en base y que parte de su trabajo necesita modificar y necesita que lo apoyemos en la parte de instrumentación jurídica, pues bueno, yo creo que también el aval, ya se nos olvide cómo se hace a la persona, pues el aval lo vamos a trabajar para darte, ¿no? La confianza. Que necesitas estas adiciones y que le quitemos algunos artículos a los reglamentos para que el funcionamiento sea óptimo. En cada caso que veamos nosotros como regidores que nos sorprendió que no va el camino, nosotros tranquilamente podemos, afortunadamente los reglamentos son, pues, se pueden modificar, ¿no? Y podemos hacer situaciones como para controlar también, poner candados. Entonces, pero estabas hablando que ya no va a ser nuestra comisión. Si respecta a la comisión de reglamentos, modificación de artículos, todo eso sí. Si respecta ya a funcionamientos, ya es otras comisiones, o inclusive ya con la presidencia municipal, ¿no? Voy a poner como un ejemplo, está
tenemos un reglamento de participación ciudadana y la comisión que, o la dependencia que maneja eso, regularmente es la Dirección de Salud Humana y Social. Entonces está la comisión también, la comisión de reglamentos hace el reglamento de participación ciudadana, pero la comisión de participación ciudadana es la que ya se encarga de la operatividad de este reglamento. Así es. Por eso, y ahora que revisan los tres reglamentos, está en un área importante a la hora que se fusionen, porque la intención de fusionar. La idea es que convivan los tres reglamentos, es decir, tenemos dos nada más, que es el reglamento de planeación y el reglamento del IMPLAN. Sí, así que entre ellos dos no se hace sinergia, porque el del IMPLAN decía tienes que ser OPD y el de planeación no lo consideraba. Entonces, lo que se decide, o al menos estos, por parte de la petición que nos hacen es, ok, ahorita OPD no, vamos funcionando pues en base a medidas estándares que nos podemos regir. Ah, pero además también tenemos un consejo que no está regido, entonces écheme la mano y apoyemos en los tres reglamentos. Entonces, el reglamento de planeación y el reglamento del IMPLAN no lo estamos quitando ni creando, modificamos algunos. ¿Vamos a quitar el tema del OPD? Así es. ¿Solo pillan con qué? Así es. Se quita. Sí, pero al quitar el OPD, entonces dejas como total autoridad de presidencia municipal. Entonces ya estás quitando lo que era realmente por lo que empieza IMPLAN. Pero todavía sí, no es OPD, ¿verdad? Y pero todavía no es OPD. No es OPD. Era la idea de hacerlo, pero no es. No está funcionando como un OPD, está funcionando como lo que vamos a reglamentar. Depende del presidente municipal, del gobierno municipal. Mira, yo he visto que el IMPLAN, cuando nació en la época de Leonardo. Y a él le encantaba todos esos temas de la gobernanza, la participación ciudadana, los consejos ciudadanos. Y por eso sale el Instituto Municipal de Planeación. Uh-huh. El problema fue después, la idea era esa, que fuera un organismo público descentralizado, como lo es ASTEPA, como lo es DIF, donde de todos modos, aunque sean OPDs, pues el gobierno municipal tiene mucho que ver. La idea era que fuera al revés, que fuera más del ciudadano y menos del gobierno. Y que fuera un instrumento, una herramienta para el gobierno para proyectar a Tepatitlán en todos los temas a mediano y largo plazo. No se le dio seguimiento porque hubo administraciones que no les interesó. Sí. No les interesó ni nada. Lo veían como, lo hizo un partido político, lo hizo Fulano de Tal, pues es una carga más. No, así. Yo lo veía viendo ese tema en varias administraciones. Y por lo que estoy viendo ahora, sí, y qué bueno, ojalá, si quieren otra vez retomar ese tema del Instituto Municipal de Planeación, pero reglamentándolo, no volviendo porque nunca fue un OPD, sino, a ver, pues no es OPD, es del gobierno, pues que quede claro en los papeles. Así. Y después sí a tratar de hacer lo que sea un organismo público descentralizado. Ese es el problema ya, que es el que usted dice también, ¿no? Es eso, es decir, nuestro reglamento es OPD, pero no lo somos. Entonces, ¿quién te está regulando? O sea, ¿quién te marca? ¿Quién te evalúa? ¿Quién te dice? Entonces, vente entonces del gobierno municipal, pero ahora sí, bien instrumentadito, con un comité o un consejo de participación ciudadana bien establecido que te regule. Es decir, te damos toda la herramienta para decirle, estás aquí, o te queremos aquí. O bien, que la decisión sea, te queremos como OPD. Pero la propuesta, pues, es que sí sea de parte del gobierno y que sí sentemos las bases para su método. ¿Por qué no? Porque ahorita los municipios, los mejores municipios exitosos nacionales, Querétaro, León, sus implantes son OPD. O sea, la idea sí es ahí el objetivo. Pero bueno, hay que ir articulando poco a poco, ¿no? Entonces, la visión, que al menos 3 años es, todavía no OPD, vamos organizándonos, que sea de parte del municipio, que sea del gobierno, que se pueda medir, que jurídicamente sea compatible, ¿no? Y posteriormente ya vamos cambiando la visión a futuro, ¿no? Sí, yo lo que considero, no es una fusión como tal, es una vinculación. Se están vinculando para que nosotros tengamos de manera más fluida un tramo administrativo que nos permita dar ese seguimiento. Donde están los actores, aquí vemos al gobierno, está el plan, hasta llegar a la red de lo que hablamos de estos grupos de enfoque que mencionamos, sí considerados. Y ahí sale la información
para integrar lo que ahorita se mencionaba. ¿Quiénes van a participar? Ahí está. Vamos a tomar de esas redes, vamos a tomar de la parte del gobierno para hacer una estructura que nos permita dar seguimiento. Cuando de aquí se vaya a otras comisiones es para asegurarnos que la operatividad se lleve a cabo. Yo así lo veo. Ya, aquí está, ahora sí, participación ciudadana, donde corresponda, empieza a poner, ya están tus consejos de colonias, porque esos son los grupos de enfoque. A ellos les corresponde, nosotros, claro, estar al pendiente de esto, pero ya les corresponde la parte de la operatividad. Yo lo veo más como una vinculación, es decir, de aquí hacia aquí hacia aquí, sin llegar a una burocracia como tal, al contrario, se empieza a eliminar. Sí. Yo veo esto como una voluntad que están haciendo en esta administración tan reciente, tan nueva, están haciendo esta voluntad para que esto sea realidad, porque si están de acuerdo, esto nada más se ha quedado en papeles, en planeación, en simulación. Entonces yo esto lo entiendo como que todos los ajustes que se quieren hacer al reglamento de consejo es para que se pueda poner en práctica, porque realmente mi plan ha sido nada más un proyecto planeado, nada más, pero no se ha llevado a cabo. Y ahora yo lo que entiendo es que necesitan esos argumentos, necesitan esa validez, necesitan que se les quiten esas trabas para que se deje actuar y al consejo y realmente se ponga en práctica, bueno, lo más que se pueda en 3 años, igual y es un proyecto a cuántos años, muchachos, 20 o 30 años. Se supone, sí, pero tiene que ser interrumpido para que funcione. El problema sí es que se va interrumpiendo y que cada administración que llega se hace. Uh-huh. Lo que pasa es que muchos lo usan nada más. El problema de este es que se use para hacer. Yo controlo, yo mando, yo hago. Eso es lo que yo digo que tenemos que evitar. Claro. Porque claro, entonces se vuelve a hacer nada más y no sirve de nada tener el poder. Yo pienso que por encima de este consejo y de otros está la presidencia. O sea, no creo que le demos la autoridad absoluta. O sea, va a ser su trabajo, pero a consideración de nosotros y, claro, a consideración de presidencia sobre el reglamento que se establezca ahorita. Y como dice nuestro hijo, si no funciona, el reglamento se modifica. Si vemos que no lo podemos, lo podemos aprobar a tiempos para ir viendo cómo va funcionando. Es muy importante quiénes lo sí, el consejo es lo que viene, es un apoyo social de las políticas públicas, va para allá. Es decir, el INCLAN dice, va para allá, pero necesita un respaldo, ¿no? Entonces es como se acredita el Consejo Ciudadano de Planeación. Y ahora la propuesta es, ok, está bien, pero hay que regularlo, ¿no? Porque a veces también se va, se toma la protesta y hasta los 3 años o 2 años, no sé, hay que revisar cuándo, cada cuándo este Consejo Ciudadano se ha venido actualizando. Me parece que es cada administración. Yo, y fíjense, ¿y por qué al final de la administración, no? ¿Por qué no cuando entran las administraciones antes con todo lo abajo? Es decir, hay que ir viendo toda esta parte. Y este reglamento es que acabamos de aprobar lo general aquí. Ahí dice, el Consejo Ciudadano va a entrar en funciones cuando dice la administración, sí, y termina cuando termina. Sí, fíjense, el actual Consejo Ciudadano, bueno, yo actual, no hay otra organización, fue a finales de la administración pasada, o sea, fue en marzo, por ahí. Fue previo a las campañas electorales. Sí, marzo, febrero. Entonces, qué raro. Vamos organizando las propuestas, arranca las administraciones y cambia el Consejo, renueva el Consejo. Ciertas atribuciones. Yo creo que sí vale la pena, ahora sí, reconociendo todas las aportaciones, aprobarlo también en particular este reglamento, toda vez que va a venir a regular ciertas cosas también, y no esperemos que no funcione el consejo como debe ser, y la otra es, pues también lo va viniendo y vas relacionando con ellos. Insisto, ya la interacción del Consejo Ciudadano con el plan y con la presidencia del gobierno, bueno, ya le corresponderá a otras comisiones. Nosotros ahorita es, les proveemos
¿no? Y también estamos resolviendo una bronca, que es, a ver, ni eres OPD, ni tampoco estás aquí en el gobierno bien, entonces vamos armonizando todo. Es, yo creo que la idea de esta comisión de reglamentos. Pues sí, es que si no lo hacemos, va a seguir igual, sin funcionar. Sí. Porque ni para acá, entonces, pues esto no, pues esto no me corresponde, esto no me da, esto me frena, y va a seguir como está. Yo pienso que tenemos que dar el voto de confianza de que todo es para mejorar. Yo así lo veo. Entonces, no sé si les parece dar la votación, también lo particular, toda vez que ya nos hemos escuchado. Le pido a la secretaria, sí. A mi licenciada, recuerda, mira, por favor, si suma esa votación. Porque quien esté a favor de aprobar el reglamento del Consejo Ciudadano de Planeación, en lo particular, a lo que le va a dar su mano. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos. Continuando con el orden del día, el punto número 5 es propuesta para adicionar y derogar artículos del reglamento de planeación del desarrollo municipal del municipio de Santiago de Morelos, Jalisco. Gracias. Tienen en sus manos también, actualmente tenemos un reglamento de planeación del desarrollo municipal. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 artículos de los cuales está solicitando la modificación. Es el artículo número 5, donde le cambiamos la mala cuestión política de Estados Unidos mexicanos, ¿no? O sea, el artículo 11, la aprobación, dice cómo se encuentra actualmente el reglamento, dice la aprobación del presupuesto de egresos, el ayuntamiento deberá atender las prioridades y objetivos derivados del proceso de planeación integrados en el plan de desarrollo municipal. Hay que agregar, en el plan de desarrollo, plan general de gobierno, programas sectoriales y demás programas derivados del primero, a fin de garantizar una mayor eficiencia del presupuesto municipal. Digo, con este ejemplo les digo, estamos agregando, perfeccionando... Sí, claro. De hecho, buen detalle, ¿cómo se les pasó poner, no poner plan general de gobierno? Así es. O sea, tienes que vincular con planeación estratégica. Sí. Y además también, digo, no estamos aprobando... cosas como trascendentales, pues que vaya a modificarla o que vaya en contra de la planeación, son cositas hasta técnicas, ¿no? Que, por ejemplo, en el artículo 15, fracción décima, dice elaborar el plan municipal de desarrollo y plan general del ayuntamiento, los programas sectoriales, nada más es el artículo 15, fracción décima, eliminar los programas sectoriales y agregar una fracción que es coordinar y colaborar con las diferentes dependencias del ayuntamiento en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales y programas operativos anuales. La fracción 19 de ese mismo artículo, fraccional, dice los documentos que para tal fin elabore el COPRADEMUN. Y acá agregar la fracción COPRADEMUN y el Consejo Ciudadano de Planeación. Pues aquí ya lo vimos. El artículo 18, que son temas de los regidores, que sí decía, es los regidores que presidan las comisiones edilicias con función de planeación, lo que nos platicaba Don Felipe, y ahora decimos cuáles son las comisiones. ¿No? El reglamento dice la Comisión de Agua Potable, de Desarrollo Urbano, Parque Público, de Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Servicios Municipales. Son cositas. Adelante. Y aquí, por ejemplo, creo, pues tendrá que modificarse si modificamos el cambio de comisión de nombre. No estoy viendo, por ejemplo, pues así son las comisiones y los directores encargados de ejecutar los lineamientos de las comisiones por falta de agua potable. O sea, por ejemplo, participa la comisión de agua potable, pero no participa el director de Aztepa. Es una observación que está en la que sí. No sé si la de movilidad también va a tener funciones de planeación si aprobamos al rato en las nuevas comisiones. Nada más checar, pues es. Ok, perfecto. ¿Por qué es, por ejemplo, donde dicen los directores, director de desarrollo urbano, director de desarrollo humano? Sí, en servicios municipales es porque ejecutan planeación. Hay que ver. Sí, ya, claro. Exactamente. Hay que revisar por qué posiblemente. Pues, ¿por el sí, no, porque a lo mejor sí viene, pero hacen falta estos tres directores. Bueno, yo lo revisamos. A mí me interesaría entrar.
estar en el Consejo de Cómputo o por lo menos permanente. ¿De Copérmo? De Copérmo. Sí, que ya es un consejo. Porque, entonces, porque ahí entonces en el reglamento está hablando de ciertas directores de nada más. Y a mí sí me interesa estar en comisión de obras públicas que entra en la comisión completa, no solamente el presidente de la comisión. En el relato se dice que se hará con los presidentes que dirigen cada comisión. Sí, fíjense, tema Copradelmo, por ejemplo, en Guadalajara, en Zapopan, Tlaquepaque, tiene a un director o un jefe de Copradelmo nada más. Copradelmo es, bueno, ya lo van a ver en la comisión de obras públicas, pero es la comisión de planeación municipal, consejo de planeación, van a buscar, pero bien acodar, y también hay que regularlo, sí, y si la planeación me encargaba de formar un soplademón, o sea, me da risa porque en la práctica era híjole, pues para los recursos de ramo tenemos que formar cada año un soplademón, ya hacen las mesas de trabajo, se invitan los ciudadanos, pero ya está todo armado. Ya está todo armado, ya, y se juntan una vez al año, cuando en la teoría va mucho más allá de la comunidad. Fíjense, otro reto que tenemos nosotros también regular es Copradelmón. Y en Copradelmón, pues es director, el presidente municipal, regidores, algunos directores, y lo más importante es el tema de la ciudadanía. Sí, pero el reglamento dice el país cerrado, sí. Que presida. Sí. Y yo sí quiero. Sí, sí, claro. Y pues, yo obviamente los reglamentos a veces se los traían o bueno, o a veces se los elaboraron. De hecho, la metropolitana, y les digo, ya insisto, allá hay una estructura de plata muy aquí todavía no tenemos. Hay que trabajarla para eso. Sí, pero por ejemplo, puede decir que aunque no presida, si puede haber o sea, soy invitado permanente, sí, claro. Se puede haber una eso es lo único que. Es correcto. Muy bien, lo van a ver y además lo ratifican en la comisión. Perfecto. ¿Lo pongo en acuerdos? ¿En qué está? Sí. Y ya nosotros le damos vista al presidente de la comisión de oro, porque aquí está. Bien, sigo esta propuesta. En cuanto al punto número 5, no sé si tienen alguna observación ustedes en algún artículo. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un reglamento. Aquí lo que venimos nada más es agregamos, adicionamos o modificamos el artículo nada más. Si se fijan en el artículo, por ejemplo, el 30, bueno, yo tengo que hablar de uno, el 32, dicen las comisiones técnicas, se tendrán un mínimo de sesiones al año, y aquí se realizarán según se necesita estudiar un tema. Y bueno, lo ponemos como no tener un mínimo de sesiones, ¿no? Posiblemente sí. Así es. La versión segunda del artículo 32 dice: las sesiones de las comisiones técnicas deberán ser convocadas por escrito con una anticipación mínima de 72 horas. ¿Qué es? Pues modificar, será un poco definido mientras que el asunto de la comisión se dedique no haya sido resuelto por mi nombramiento. Artículo 55, el plan deberá ser actualizado dentro de los primeros 3 meses, la propuesta es 6 meses, como decíamos, ¿no? Para tenerlo junto con el plan de desarrollo municipal. Los programas sectoriales deberán ser, artículo 63, deberán ser elaborados por el INPLAN, la propuesta es modificar ahí, que deberán ser elaborados por cada una de las dependencias del ayuntamiento en base a los siguientes aspectos, y te lo enumera el artículo 63. Artículo 82, en el caso de ser necesario, en conformidad con nuestro estipulado de ordenamiento, deberá pedirse la autorización de. Bueno, aquí. Pues, no entendí. Ellos tampoco. Segundo párrafo. A ver, en el artículo 82. Uh-huh. Ahí ya no se necesita. Algo le faltó ahí. Yo creo que vamos a interpretar de que este. Sí, hay que ver qué pasó. O sea, no quiso decirlo. ¿Cuál es? Y este. Ah,
así de repente viene y nos brincamos al otro, ¿les parece? Y ya esto lo damos más para que se platique este punto que también no, cuando lo revisé, no. Y este no existe, pero bueno, no existe, pues, pero es más bien nuevo, es la evaluación de planeación. Anexar, bueno, el capítulo 17 de la evaluación de la planeación, artículo 101, la evaluación de la planeación municipal, que someterá al titular los elementos del sistema de evaluación de desempeño del municipio, que es un reglamento aparte. Es cómo vamos a evaluar los servidores públicos. Lo vamos a vincular que más después lo vamos a ver. Igual, si les parece, eso lo dejamos pendiente nada más. Nos brincamos, ¿no? Va a estar. Bueno, si no resuelve eso. Pues lo levantamos. Así es. Okay, entonces dejamos pendiente el punto número 5 y le damos seguimiento al punto número 6, propuesta para adicionar y derogar artículos del reglamento del Instituto Municipal de Planeación del municipio de Tepatitlán de Morelos. Ok, gracias. En este punto igual tenemos un reglamento actual, aquí donde platicamos que la visión es de un OPD y cuando es un OPD pues te lleva una estructura a juntas del gobierno. Entonces prácticamente lo que vamos a estar modificando es la organización interna de cómo se regula. Y fíjense, por ejemplo, el artículo 6, ¿cómo está? Dice, se crea el Instituto de Planeación Municipal como un órgano público descentralizado. ¿Y cómo es que queremos? La propuesta es, se modifica, obviamente necesita un acuerdo de militar, se sustituye por lo siguiente, se crea el Instituto Municipal de Planeación como una dirección dependiente directamente del presidente municipal. A ver, ¿cómo está? ¿Se crea el artículo 6, que es básicamente como lo principal, juntamos una. O sea, no funcionaba como una dirección. También raro, era como un instituto aparte. Era aparte. Y por eso es que si los presidentes municipales no hacen interacción, pues no lo abandonan. Yo creo que uno de los cosas lo que Chávez es un tipazo. Sí, claro. Yo creo que estaba cansado, ¿no? Imagínate tener 15 años, o sea, casi 15 años, y no puede hacer. Ya no puedo hacer no sé. Y ahora sí, ahora la planeación. No es que dependa, sino al menos jerárquicamente ya sabes con quién relaciona, que es el presidente municipal. Ah, pero es por eso que le ponemos un candado, el Consejo Ciudadano. Porque también yo creo que si dependiera nada más y no tuviera algún. Es la gobernanza, es un gran gobierno. Sí. Avance. Pero también si depende todo el presidente municipal, pues imagínense, volveríamos más, nos atrasaríamos mucho, sí, porque sí. Las misiones hasta cada 3 años van dependiendo del presidente municipal y no de consejo. Sí, o sea, sí, no se le da continuidad. No se da continuidad, entonces, y lo que queremos es eso, es por eso que los planes resultan mejor o son vistos como OPD, pero pues OPD tienen que mantener, ¿no? Ellos mismos, pues es otro paso. Es decir, es lo que está en cuerpo, lo que estamos ahorita debatiendo. Sí, se tiene que tener lo necesario para que se. Vamos consolidándolo y arrancamos por acá. Sí. Perfecto. Obviamente, y los demás artículos van a eliminar donde dice OPD. Por ejemplo, el artículo 7 del plan es el responsable de fortalecer la continuidad institucional del sistema integral de planeación. Obviamente eliminar el plan integral para estar en concordancia con el glosario referente al sistema municipal de planeación. Bueno, tema de redacción, ¿no? Y estilo. Sí. Artículo 9, sección 20, elaborar los planes y programas del sistema municipal de planeación, es establecer los lineamientos, modificar la fracción 20 y tiene que decir, bueno, la propuesta es establecer los lineamientos, trabajar en conjunto las dependencias en el diseño de los programas que conforman el sistema municipal de planeación. La fracción 23 y 24, la propuesta es modificarlos y que quede colaborar en conjunto con la dependencia correspondiente a la elaboración de, y ya viene todo eso. Así es. Eliminar el artículo 2 y 3. ¿Por qué? Porque, bueno, el 2 dice: el Instituto Municipal de Planeación requerirá de autorización expresa del ayuntamiento para efecto de enajenar los bienes muebles que constituyen su patrimonio.
¿Por qué se elimina? Bueno, porque como no es mujeres, así que no tiene. Ah, es correcto. Y el 3 es el patrimonio del Instituto Municipal de Operaciones e Inmobiliario. Y bueno, les puedo que responde, ¿no? 14, fracción cuarta, cuerpo técnico integrado de la siguiente manera. Como está, es una jefatura de planeación, una jefatura de planeación económica y social, que no la tenemos. Una jefatura de planeación urbana y ambiental, que no la tenemos. Fíjense, ¿no? Como el reglamento estaba muy, muy avanzado. Una jefatura de monitoreo de programas, proyectos y servicios, pues tampoco la tenemos. Entonces, la vamos a subir por las jefaturas por coordinaciones. Bueno, aquí lo que sí yo creo que hay que ver es pues, coordinación de planeación económica social. El artículo 15, presión tercera, los regidores que presiden las comisiones se dicen que tengan relación en materia de planeación. Y otra vez, ¿no? La producción de agua potable, desarrollo. Regresamos. La fracción 5, 6, 7 y 8. Necesitamente especificar como la fracción, ¿verdad? Bueno, nada más aquí una solución. Si así lo vamos a manejar como participación ciudadana, ¿o se va a hacer el cambio de desarrollo humano y social? Se va a hacer, pues de hecho es uno de los puntos que tenemos. Sí, ya adelantando un poquito, me metí a las comisiones del Ayuntamiento de Guadalajara, que por cierto tiene 23 nada más. Y la comisión se llama Desarrollo Social Humano y Participación Ciudadana. ¿Es Desarrollo Social Humano o Desarrollo Humano y Social? Nada más. Ahí te va. Y fíjense que si modificamos, ya es un tema, pero rapidísimo. Es que va aquí. Es decir, si modificamos una modificación alguna, no, sí. Perdón. No, la verdad. Desarrollo Social Humano y Participación Ciudadana, así se llama. Bien, claro. Sí. Si logramos desde aquí, desde esta comisión de reglamentos, impulsar, reformar, obviamente, y también las comisiones, por ende, vamos a tener que reformar todos los reglamentos. Sí. ¿Qué hay? ¿El gran? Que obviamente son cambios de nombres, ¿no? Pero sí, relaciones. Pero sí, si vamos ya preparando esto, vamos a ir cambiando. Ok. Bien, es artículo 17, fracción 17, revisar los estados financieros, el inventario de bienes muebles, inmuebles, vigilar la correcta aplicación de los fondos y patrimonio del implante, pues obviamente, por ser como PD no entramos. Artículo 19, ejercer la representación oficial de la Junta de Gobierno ante cualquier autoridad o persona, organismos públicos o privados. La propuesta es, en caso de que el presidente de la Junta no pueda representar dicho órgano, o previa atención de este, solo el secretario de la Junta podrá ejercer, ya bien todas las... O sea, no más limitado. Aquí habla de, bueno, otra vez, la Junta de Gobierno o Coprademun deberá sesionar de carácter ordinario, como indicar, la Junta deberá ser al menos 4 veces al año. También nosotros, la propuesta es, si bien es cierto, no está fijamente regulado el Coprademun, pero sí lo dejamos abierto para posibilidades de regularlo después nosotros. ¿Vale? Es por eso que también se habla del Coprademun. Es participar en las comisiones y grupos de trabajo que se integran conforme al artículo 59. Tener cuidado con el numeral. Bueno, es que muchas veces no es como debe quedar, es como anotaciones que hizo este Felipe. Sí. ¿Qué piensas que se va a moverse el numeral? Sí. Ok. Se quieren moverse los artículos. Nada más dice tener cuidado en qué artículo va a quedar, en hacer el movimiento. Puede ser el artículo 57, igual el 59. Sí. Sí. El artículo 29, que es también de los importantes, segundo párrafo, dice la asamblea se realizará por votación democrática eligiendo el presidente del consejo y este buscará elegir a su gabinete de trabajo, después deberá ser nombrado de la manera siguiente: el presidente, el vicepresidente, el secretario de tesoros y cuatro vocales.
La propuesta es modificar el segundo párrafo que diga: los miembros de la asamblea podrán proponer hasta 3 candidatos a presidente del consejo. Dichas propuestas se podrán a consideración de la asamblea mediante votación económica. Los miembros de la asamblea votarán libremente por cada una de las propuestas. La propuesta que haya logrado más votos de las 3 será la ganadora. En ese momento asumirá el cargo de presidente del Consejo Ciudadano, teniendo este la facultad de elegir su gabinete dentro de los miembros de la asamblea presentes de la votación. El gabinete deberá estar conformado de la siguiente manera. Y ya es conforme lo va. No sé si les ha tocado a ustedes ir a la conformación del Consejo Ciudadano de Planeación. Y me tocó ir cuando, bueno, nos invitaron cuando todavía no éramos gobierno, hace 3 años, bueno, cuando me tocó ser regidor, nos invitaron, todavía estaba el de Jorge Eduardo, al final, insisto otra vez al final, y ya creo que ya estaba la autoridad, ya se habían hecho las elecciones, nos invitaron a revisar quiénes iban a quedar las autoridades, y se eligió así, es decir, alguien desea ser presidente. A los invitados, como aquí alguien es el secretario de rector. Es correcto. Así, entonces ya regulamos al menos esa partecita. Con 3 más tardes. Artículo 40 corresponde al presidente del Consejo Ciudadano. Presidir las sesiones, vigilar los acuerdos, ejercer la representación. Y bueno, la no. Agregar, hacer entrega de las actas y acuerdos al Consejo Gerente. Que el Consejo genere en la Junta de Gobierno Copa del Mundo. Obviamente, este artículo va en coordinación con el Consejo Ciudadano que acabamos de aprobar. 41. Para la administración del Instituto, la Junta de Gobierno Complademo nombrará un director general en los términos indicados en los párrafos siguientes antes de finalizar el tercer semestre de la administración municipal. Modificar es: el Instituto Municipal de Planeación será presidido por un director general, mismo que será designado o ratificado en su caso por el presidente municipal. Aquí también nosotros veíamos la parte de hasta jurídico, ¿no? Que el presidente también es el que puede ratificar o puede designar a otra persona cada 3 años. Porque va a depender del plan. Pero esa decisión, insisto, una cosa es la persona, el funcionario público, y otra cosa es todo el proyecto que genera. Entonces, me parece que, insisto, si tenemos bien el Consejo Ciudadano, lo hacemos valer y le damos el poder que merece, independientemente de que llegue, ya están todos los instrumentos, si ya están bien las reglas bien claras. Digo, porque también se puede prestar, y hay que decirlo, a que no, pues es que ahora sí el presidente municipal es el que tiene todo el poder, ¿no? Porque también se puede escuchar esa parte. Entonces, sí que ser bien claros en esto, pues sí, pero hay modos, y estamos trabajamos para regular también el contrapeso. Claro, sí, pues ciudadano. Digo, ahora sí que las cosas sí, más son, ¿no? Que sea la administración que sea, el color que sea, ya está implantado todo y es nada más darle continuidad, o sea, seguir los lineamientos, continuar los proyectos. Para eso se va a encargar todo el consejo. El Consejo Ciudadano. Fíjate, algo que admiro, ahí sí, todas las organizaciones, es que el arquitecto Salvador trabajó con el PAN, con el PRI y con el MES. Así es. No, ya es otra historia, pero sí se le dio. Pero la verdad, no hubo mucha continuidad a lo importante. Entonces, creo que para empezar, nunca se le había dado la importancia como se la estamos dando ahorita. O sea, con el simple hecho de hacer esto, queremos hacer algo distinto y ahí ya se va a notar, ¿no? Muy bien, en artículo 42, la terna que se entrega en el artículo anterior está entregada por, bueno, lo derogamos porque ya decimos como el artículo 29, desde el 29. El 44, el director general entrará en funciones al inicio del cuarto semestre del gobierno municipal y durará su cargo 3 años, pudiendo ser reelecto. La propuesta es: el director general entrará en funciones al inicio de cada administración y durará su cargo 3 años, pudiendo ser reelecto. No sé si se nombró, por eso se nombró de más. La respuesta es: ahí está. Por eso lo nombraron en los 2 semestres antes de terminar la administración. Felicidad, se checa febrero, pero fueron 10 meses antes. Sí, perfecto. Bueno, el artículo 46,
formular, elaborar, actualizar, revisar, controlar y elaborar el anteproyecto del plan de desarrollo urbano y ecológico del municipio, sus planes parciales y sectoriales y los reglamentos de zonificación. Es agregar colaboración a formulación y elaboración. Es decir, que el INPLAN va a colaborar en estas partes. Es tema de redacción, ¿no? Es más, agregamos colaborar la formulación y elaboración. Fracción 28. Realizar en su caso los proyectos de rubros prioritarios para el desarrollo integral del municipio, como son empleo, relación de demografía, estudios del agua y su conducción. Es agregar, colaborar con los diferentes dependencias del municipio en la elaboración de los programas sectoriales prioritarios para el desarrollo. Y ya, como son empleo, sigue siendo lo mismo. La fracción 32, 33, 34, 38. Bueno, se deroga 32. Las facultades de las fracciones breves. La fracción. Eliminar nada más para contratos, firmar contratos y convenios de colaboración. Obviamente, no le damos la facultad. Entonces, cuando el INTA tenga un tema de colaboración, bueno, ya la misma comisión, el ayuntamiento, el gobierno, pues va a determinar si tiene alguien o no. El 27. 37, perdón, representar legalmente al instituto con poder general para proyectos y cobranzas, probablemente por eso se deroga. En la fracción 38, elaborar, actualizar y someter para su aprobación a la Junta de Gobierno el programa operativo de operación anual y desarrollo del municipio, eliminar la palabra programa operativo y solo dejar el plan municipal de desarrollo. Tecnicismo, ¿no? 47 es derogarlo. Bueno, es de continuar con la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado de Jalisco. Ya, la ley de responsabilidades, bueno, es políticas administrativas actualmente. Digo, no podemos nosotros decir o quitar algo que, por ende, si incurre alguna responsabilidad, pues obviamente para la ley de responsabilidad, políticas administrativas se llama. El Instituto para su operación y funcionamiento, artículo 49, el Instituto para su operación y funcionamiento constará de un cuerpo técnico, el cual estará integrado por el subdirector del instituto, las direcciones y áreas necesarias para cumplir con su objeto. Bueno, y áreas, ¿no? La propuesta es modificar el cuerpo técnico, estará integrado por los diferentes coordinadores de área, así como por el personal asalariado del propio instituto. Actualmente el instituto cuenta pues, con el titular y dos personas. Entonces, aquí todo lo dejamos abierto. Pues, sí, es que porque va a empezar así como muy, así es. Muy bueno, pues, pero ya para algo más sí. Grande. Artículo 51, la realización. ¿Qué? 50, fracción 4. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo o el Director General del Instituto, que sean necesarias para el correcto funcionamiento del mismo, es modificar la palabra Consejo Directivo por Junta de Gobierno Electoral. 51. La revisión de las funciones técnicas y administrativas del instituto serán ejecutadas por el director general, quien se apoyará en la estructura técnica y administrativa que le sea autorizada por la. Esta es la modificación. Por la pastilla. Así será. Administrativa del instituto. Así es. Segundo párrafo, artículo 52, segundo párrafo, en los casos de extrema necesidad y urgencia que determine la Junta de Gobierno se podrá autorizar la contratación de personal eventual. Pues eliminar la palabra Junta de Gobierno del segundo párrafo, ¿no? Y, bueno, obviamente si depende de presidencia o del gobierno municipal, pues obviamente el... Bueno, aquí dice que en caso de extremo, el caso es muy especial, pues, extremo y de urgencia. Que determine la misma junta, pues se hace que contratamos. Cuando lo dices una catástrofe. Imagino una catástrofe. Sí, claro. En ese caso. Sí, porque normalmente, ¿cómo debe funcionar? Bueno, de parte del presidente municipal, ¿no? Te apoyo con. Bien, artículo Z, para asegurar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del instituto, este contará con un órgano de vigilancia, el cual se conformará con las personas que designa la Junta de Gobierno sin perjuicio de las instituciones que le corresponde a la Contraloría. Modificar la Contraloría Municipal, perdón, modificar la Contraloría Municipal, fungirá como el órgano de vigilancia del instituto para asegurar y a todo, ¿no? Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, planes, todo eso. Artículo 74, para las adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y contratación de servicios relacionados con los bienes muebles inmuebles del plan, la Junta de Gobierno deberá coordinarse con el Comité de Decisiones. Acá es sustituir la Junta de Gobierno por la Dirección General. La Dirección General. Es que creo que en otro artículo le cambiamos. Sí, ¿verdad? La Junta de Gobierno ya se llama Dirección General. Artículo 74. Sus previsiones deberán contemplar a todos los sectores del desarrollo municipal y requerirán el contenido de los programas operativos anuales siempre en concordancia con el Plan Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo. Agregar, regirán el contenido de todos los programas sectoriales y programas operativos anuales. De los transitorios, dice el reglamento entrar en vigor a los 30 días hábiles. Se abroga el reglamento del Instituto Municipal de Planeación Anterior. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente, bueno, todo desarrollo. Es, pues, uno revisarlos, uno checarlos, obviamente le ponemos otra vigencia de 30 días y ya de ahí más, creo que ya no le ponemos nada, porque, bueno, si hay que aprobar esos artículos, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, sí. Porque esto da a los otros reglamentos que ya se modificaron. Miren, les tengo una propuesta. Es, vamos, no sé qué les parece. Vamos a aprobarlo en general, los dos, las modificaciones. Le damos otra revisada, porque bueno, todavía no está titular, para, yo tengo una duda en unos artículos, nada más. Digo, ¿para qué? Sí, estoy. No, necesitamos. Además, la siguiente sesión de cabildo la tenemos en la principio de noviembre. Podemos, ya hay tiempo, pues, para no sé cómo ven ustedes. Sí. O si ya le damos el dron a... Como ustedes me... Considero que si se haga esa revisión, se le hacen los ajustes de esas palabras, pero es que sí, sobre todo, nada más, es el que tenemos duda, que es el 82, el último párrafo, que es eso, ya, no, que es eso nada más que. Y de ahí más, aquí no tengo ninguna duda, es correcto. Y de acá, nada más, tengo. Tienes que checar los transitorios. Los transitorios, nada más. ¿Lo vamos a otra comisión? ¿La otra sesión? O lo aprobamos en particular y antes de entrar a la sesión, bueno, antes de dictarme, voy a aterrizar nada más que nos platique que bien eso. Sí. ¿Cómo está? No, 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 ningún problema. ¿Sí? Para que si quieren. Una vez. Sí, una vez. Me parece bien. De todos modos, cuando firmen ustedes el dictamen, ya va a estar aclarado. Va a estar aclarado. Así es. Bien, entonces, procedemos a la votación del punto. Pues explicarnos dos, del punto quinto y del sexto. Okay. ¿Quién es de a favor? ¿Cómo se levanta su mano? Del reglamento. Ah, es lo del reglamento de planeación y el reglamento de instituto. Ok, bien, gracias. Entonces vamos a hacer nada más esas observacioncitas y posiblemente. ¿Qué es el preguntarle tú? ¿O ya le tengo? Ah, sí, que sí, aquí lo tengo. Sí, porque siempre sí sabe eso. Bien. Bien, ¿se lo vamos a dejar aquí? Sí, lo seguimos. Bien. Este. ¿Qué dice para aquí? Ah, digo, ya están aprobados, pero nomás para que nos. Bien, pasamos al siguiente punto. Ok. Continuando con el orden del día, el punto número 7, propuesta para modificación de las comisiones edilicias. Perfecto. Bien, ya que también en sus manos la propuesta. Es modificar el artículo 24, actualmente del reglamento de gobierno de Escuela de Plan. Nada más estábamos pendientes de que revisáramos algunas comisiones que por ahí de nombre queremos que sea más integral, que haya más contenido, que haya más sustancia en materia para que las comisiones trabajen. Estamos desapareciendo la comisión edilicia de servicios generales, servicios municipales. Y la comisión de ejecución del reglamento y vigilancia, porque son dos tareas completamente complementarias. Correcto. O sea, no había por qué tener las dos tareas. Se crea la movilidad, que se me hace una excelente propuesta, pero creo que ahí esta debe
debería estar muy fusionada movilidad junto con planeación, porque entonces si lo dejan fuera. Mire, no, si me permite, me di a la tarea de copiar como en la escuela, sí. Pero es que en estas cosas se vale. Así es. Todas las cosas del gobierno que otros apliquen y sean buenas y podamos aplicar aquí en Chicago. Las comisiones de Guadalajara, y mire, por ejemplo, tienen la tienen menos, como les decía, tienen menos ingresos. Sí, y tienen más problemas, supongo, que nosotros. ¿Unos 33? Sí, son demasiados. Pero, por ejemplo, me di cuenta, a ver, ¿por qué tienen 23? ¿Dónde están? Uh-huh. Ya empecé a darme cuenta. ¿Por qué? Primero, porque nosotros sí, ya eliminamos servicios generales, pero tenemos alumbrado, rastros, agua, las de servicios públicos. Ellos tienen una de servicios públicos municipales, y así se llama, servicios públicos municipales. Esa es la otra, propuesta. Ahí agarran prácticamente. O hacemos una super comisión, digo super porque va a ser todos los temas de servicios públicos. Sí, así es. O los. Aquí la experiencia la tienen ustedes dos, que han sido regidores en otras ocasiones, de cómo son las condiciones de esos servicios públicos. Porque yo sé que hay algunos que pues nomás 3-4 veces sesionaron en 3 años. Sí. Entonces, bueno, ahí está esa, ¿no? Servicios públicos municipales. Luego tenemos la de, y esta también me agarró, la pongo a la consideración de ustedes, el tema de turismo. El tema de turismo nosotros lo tenemos en... ¿Es en eventos especiales? Actualmente está civismo, porque actualmente está como turismo y ciudades hermanas. Ciudades hermanas. Y la propuesta es turismo, festividades y ciudades hermanas. Fíjate, lo interesante en Guadalajara es que turismo está en promoción del desarrollo económico y del turismo. Están unidas. De hecho, anteriormente la jefatura de turismo, pues depende, no sé, creo que ahorita no. Sí, sí, depende de Consejo Económico. Sí. Pero me da la impresión a veces que como que no depende tanto de esos temas, como que se dedica a hacer certamen de belleza, nada más. Y en la campaña, y seguramente con todo nos pasó, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, pues ellos te dentro decían. Hoy es este turismo, pues 6 meses para organizar un certamen de belleza, y si ganábamos, otros 6 meses para organizar el regional, cuando el turismo es más desarrollo económico, es cómo atraer turismo, capacitar prestadores de servicios, cómo atender hoteleros, restauranteros, etc. Y eso promueve la economía de Tepatitlán, no tanto de certámenes de belleza. Entonces, ahí está. ¿Cómo aparece? Me parece interesante que más aparece como promoción económica y turismo. Promoción del desarrollo económico y del turismo. Promoción del desarrollo del certamen, para mi gusto, corresponde más bien a las festividades, ¿no? Son fiestas de cada año, o sea. En realidad, Claro. Bueno, les platico, ahorita que ya salió el tema, cuando aprobemos el nuevo organigrama, que estamos trabajando todavía, no está, puede ser que ya no está trabajando, ya está por terminarse. Se hizo una nueva oficina que se va a llamar Coordinación de Eventos y va a depender directamente de Presidencia. Entonces, el turismo no va a volver a ser ningún certamen. Sí, nada más, eso es importante, lo van a ver en el... Lo van a ver en el nuevo organigrama, que en su momento se les va a pasar para su aprobación, porque ese es un tema muy importante, pues tenemos años en Tepatitlán, la jefa de turismo, dedicándose a hacer certámenes, y la regidora o regidor de turismo, buscando a lo mejor hermanar alguna ciudad, o darle continuidad a las que ya estaban, y realmente no se había hecho nada. Entonces, la intención de esta administración es quitar los certámenes de turismo y ahora sí dedicarnos a ese turismo. Buscar la promoción económica, el desarrollo del tema. Eso sí es importante. Okay. Miren, la propuesta de modificar las comisiones, obviamente hay unas que desaparecen, otras se crean nuevas y otras se reagrupan. Uh-huh. Atiende a esto. Una vez que sí hay muchas comisiones que la práctica.
sea, en la práctica, si nos remitimos a la historia de al menos tres administraciones para acá, hay comisiones, por ejemplo, que sesionas, es más, nada más la instalación. Pero no es porque el regidor sea malo, sino porque no hay materia. ¿No hay materia o lo pasa directamente, tengo entendido, no? El tema directamente a la residencia, lo camino y se saca la comisión. Pero ahí sí, o sea, no debe ser, porque entonces, ¿de qué sirven las comisiones? Es correcto. Entonces, nada más tarde. Y la idea es que esta administración no suceda. No suceda. Claro. Entonces, hay dos comisiones que se derogan, ¿no? Que ya no. Servicios públicos y justicia. No, que justicia ya queda atrasada porque ya lo ve ahora Contraloría. Es decir, era honor y justicia y no justicia. ¿Usted veía esa comisión? Oye, bien, son esas dos. Y luego, el tema ese, el que dices de los servicios públicos, eran dos opciones. Una opción era que concentras todos los servicios públicos en una comisión, que imagínense, se van a ver rastro, alumbrado, parques y jardines, espacio público, ecología, todos en una comisión. O la otra era, que fue la que trabajamos, es cómo los servicios públicos los relacionas. Entonces unimos rastro con desarrollo rural. Entonces, alumbrado público, bueno, queda solo, queda ser público por lo importante también, alumbrado público, por, o sea, tienen desafíos importantes y quisimos darle también su importancia. Yo no tengo problema tampoco, nos concentramos en una comisión ahora de servicios públicos y los otros desaparecen. No están todos los servicios públicos los cuales como servicios públicos municipales, porque aparte tienen medio ambiente, por ejemplo. De los que tenemos nosotros sería alumbrado público, aseo público, panteones, rastros y parques y jardines. Cinco. Y ecología aparte. Es medio ambiente y. O puede ser medio ambiente, parques y jardines. Lo pusimos medio ambiente, parques y jardines. Y los otros cuatro pudieran caber en servicios públicos municipales. ¿Qué es eso? ¿Aquí está sobre parques y jardines? Pero es como está el reglamento. Sí. ¿Y atrás? ¿Cómo están con el Es medio ambiente y parques y jardines. Medio ambiente y parques y jardines. Entonces, una propuesta, ahí sería servicios públicos municipales y la parte alumbrado público, aseo público, rastro y panteones. A ver, entonces, ¿de cómo se...? Sí, pero ¿aumenta este algo? No, se funciona. ¿Cómo está? Es una propuesta. Una propuesta es servicios municipales y esas cuatro. Alumbrado, aseo, panteones y rastros. A ver si se me puede hacer alguna otra más que no. Alumbrado, aseo, parques. No, panteones y rastros. Que quede aparte medio ambiente y parques y jardines. ¿Por qué rastros servicios municipales? Está desde la ley del gobierno, te dice los servicios públicos municipales que el municipio le corresponde son sí, así es. Seguridad pública, agua potable, rastros, panteones, entonces es una obligación. Entonces, por eso es que los gobiernos municipales y ayuntamientos les dan como esa comisión especial porque te lo mandata, es un servicio público. Vi que también la comisión en Guadalajara está la de reglamentos, es gobernación, reglamentos y las... Gobernación de la Comisión. Sí, por eso es eso. Yo me di cuenta que mi ex jefe era regidor en Guadalajara y era de ¿quién? Y es un paso. José de Jesús Hernández Barbosa. Sí, muy periodista. Él es bien amigo de mí, como sale mal, es su mano. ¿Pero fue el mal? Fue. ¿De regidor? ¿De regidor? De regidor, pero no me hizo. Ah, no sé. Sí. Y era Gustavo, le decimos al señor Miyagi. Porque se parece a las películas de él. Bien, pues miren, esta es una propuesta. Esta es una propuesta. Ah, me faltó una propuesta. Ah, vale. ¿Se acuerdan que también tenemos el tema de dónde ponemos planeación y el tema? Sí. En Guadalajara se llama la Comisión de Obra Pública, que es Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable. Y ahí estás agarrando todo lo que es el tema de desarrollo urbano, obra pública y planeación urbana en este caso. Porque bien decía Conchita la vez pasada que planeación pues, es de todos los temas. Sí. Por ejemplo, y lo que estábamos viendo en un plan, o sea, un asunto para ayudarlo a crecer
que también sea una comisión y lo podemos hacer hasta un contrapeso también. Sí. De hecho, entonces, si por una parte ¿dónde? No tiene. ¿Dónde sería? Entonces sería bueno también incluirla. Sí. También, te vamos a dar la mano para que sea otra vez regreses al organigrama digamos, del gobierno. Sí, pero vas a tener un consejo ciudadano que te va a decir por dónde va la ruta, pero vas a tener además un ayuntamiento, un gobierno o una comisión de edilicia donde va a estar también ahí revisando los procesos. Claro. Yo creo que eso también podemos dar a nosotros la tranquilidad, así es, de lo que estamos en ahora. Yo creo que desde aquí podemos ir lineando varios sectores. Perfecto. Entonces, yo no me cierro a esta propuesta, esta me parece bien también el servicio público, servicios públicos, y que lo integren en esas comisiones. Y también agregar la planeación. Yo creo que es el desafío de nosotros. ¿La planeación para obra pública? Planeación en lo general, visiones de. Porque si sería una comisión. No, la podemos hacer. Y sí tiene más que ver con el tema de desarrollo urbano, el tema de la planeación. ¿No? Sí, ¿no? Sí, lo pondría sí. En la comisión de obra pública, pero más integral, como por ejemplo quien aquí, ¿no? Yo les decía otra vez, desarrollo urbano, planeación y desarrollo urbano, urbano pública, algo así. Sí, aquí sí, se escucha sí, mejor cosa más. Urbano, social y juventud. No, es esa parte. Eso. ¿Cuál estás diciendo? Que de planeación, sobre todo planeación humana. Planeación y. ¿Cómo se llama el nombre? Planeación de desarrollo humano sustentable. Sustentable. Incluso temas sustentables también te abarca. Sí. Y temas de medio ambiente, ecología y demás. Patricia Guadalupe Campos Alfaro, ¿no? Sí. Es la presidenta de esta comisión. Sí, es la de ese ¿Mercado? No, de aquí no es. Ah, la de aquí es. No, esa es una super secretaria. Patricia Martínez Barra. Martínez. Pero bien. Primera, vamos por cómo están las propuestas. Cómo están las propuestas. Y ya, sí, ahí vamos así. Y ya cuando lleguemos al punto. En lo general. Sí. Bueno, en lo general yo lo veo. Sí, más bien aquí es ya. Si estamos en. Ahí les va. Aquí, miren, es parte de. Aquí la Comisión de Reglamentos, pues así. No crean que al principio hay que probar las cosas, hay que llevarlas con calma, pues también. Pero, por ser muy concisos, ¿no? Ser también. A ver. Pero esto queríamos quitar la lista. Sí, que posiblemente, ojalá entre, y si no, lo podemos mandar hasta la final de noviembre también. No hay ningún problema. Mientras no pronto, mejor, pues. Sí. Si no llegamos a otro consenso y necesitamos revisarlo, con todo gusto nos lo pasamos para la siguiente. Si hay otro consenso, adelante. Creo que ya ahorita es nada más de. Afinar cosas, ¿no? Y se van las propuestas. Iniciamos. La propuesta primera es administración y gobernación. ¿Hay alguna inquietud que tenga? Gobernación, porque hay temas. Ahí me llama la atención. A mí también. Ahí les va. Gobernación lo vas a ver en esa comisión, en todas las, los gobiernos, los ayuntamientos, pues, que son metropolitanos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque. Pues es una pregunta, porque todo lo pasabas. Alguna decisión lo pasabas haciendo el patrimonio, o lo pasabas y decíamos que no tenías que ver temas de dinero, pero lo pasaban ahí. Es decir, había una comisión donde le dabas la importante, diríamos, en temas importantes y no necesariamente era ahí, ¿no? Y faltaba una comisión donde desahogues temas de, pues sí, de gobierno, donde ves todos los asuntos, por ejemplo, el tema que traes en un punto vario. Bueno, tuvieron que ver a la administración, pero realmente es de administración o de gobernación, ¿no? De gobierno. Es un tema de gobierno. Así ¿qué? Es. Sí, también donde desahogan los puntos. Entonces no había dónde los desahogamos. A lo mejor el presidente municipal tiene a lo mejor la visión de algo y lo quiere consultar. ¿En dónde? Además de si no encajaba en alguna comisión, porque ya hay una comisión que se va a encargar también de la revisión. Pero sería gobernanza, ¿no? Administración. Bueno, no, sí, el término como gobernanza tiene que ver más bien con. Más amplio. Con, sí, es una idea de sociedad y gobierno avanzar. Y el tema de gobernación es más bien interno. Es con decisiones, gracias. Y decisiones. Y obviamente la Comisión de Administración es por eso que están también representadas por todas las facciones.
Es correcto, ¿eh? La verdad, sí, sí, felicidades porque funcionaron y todavía habría más que se podría funcionar para evitar unos gastos en muchas cosas. Sí, 34. Sí, no, sí. Siendo, digo, ¿qué porcentaje tienes de la gastada en 15 minutos? ¿Tienes más? Entonces, el tema de medicina y gobernación abunda bien. El otro es reglamentos y vigilancia. Reglamentos y el otro tenemos una separada de estación de vigilancia. Entonces, en la práctica también, a veces me tocó ver la comisión de reglamentos, con aquí ahora la comisión de inspección y a ver, te toca a mí o te toca a ti, ¿no? Entonces, se fusiona bien para que quede completo. ¿Algún comentario? No, está perfecto. Bueno, algo contable que da igual, se me meto al obrero público. Ah, bueno. Lanzo de una vez la propuesta. Sí, una propuesta es crear la comisión de servicios públicos municipales donde vaya alumbrado, aseo, panteones y rastros. Nada más. Parece que es con la definición. Y fíjate todas las funciones que se ahorran. Sí, también. Que por supuesto tendrás más chamba en acción público que en rastros. Claro. Pero como dices, acciones. Sí, pero que se van a comprar en un tema que en otro. Que en otro. Sí, va de la mano. ¿Un proyecto integral? Pues, la comisión. Y hasta para presupuestos, sí, para poder generar y bajar recursos, es más fácil que entre porque es. Un poco más. Sí, claro. Sí. Muy bien. Pues sí, a mí me parece muy bien. Entonces, vamos como les perdamos votando. Sí, sí. ¿La propuesta? Bien. Hay la propuesta de. Hay una propuesta del regidor Roberto de crear. Bueno. Fusionar. Actualmente se llama. La comisión. Servicios municipales. ¿Dónde está? Fíjate que. Servicios municipales. Bueno, servicios nada más se está hablando. Pero es por el 31. Ah, sí, servicios. Hacer el reglamento. Bien, pero va a ser servicios. ¿Sería servicios públicos municipales o servicios? No, públicos. Servicios. Sí. Servicios más específicos. Servicios municipales públicos. Sí, lo que hago es el mismo. Y nada. Sí, la propuesta es. La comisión de servicios públicos municipales. ¿Con ese nombre? ¿Públicos municipales? Municipales. ¿O públicos? Servicios públicos municipales. No, parece que así queda más amarrado. Servicios públicos municipales es lo que tenemos. Sí, porque servicio público es de la seguridad. Correcto. Muy bien. Entonces, la propuesta es. Creación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales y se integran, así es, alumbrado público, aseo público, panteones y rastro. Correcto. ¿Alguien tiene alguna? ¿Agua potable, no? No. ¿Agua potable, no? Digo, es que es muy gratis. No, para que lo diga, ahí nomás. No, pero está bien. Pero los demás están. Sí, está, yo creo que se avanza muchísimo. Bien, entonces, lo que usted ¿quién esté a favor de integrar esta nueva Comisión de Servicios Públicos Municipales? A favor de levantar su mano. Perfecto. Entonces, obviamente, la. Permanente está la fracción tercera, la vamos a derogar. La fracción cuarta, la fracción sexta y la de falta rastros. Es la sexta. Ah, es la sexta. Ah, es que la habías puesto en el acción público. Así es, la sexta. ¿Sale? Bien, entonces seguimos avanzando. No, la cuarta. Es acá. En desarrollo rural. Sí. Bien, entonces iniciamos. Bueno, es quedaría de la siguiente manera: fracción primera, administración y gobernación. Fracción segunda, agua potable y saneamiento.
La fracción tercera se elimina. La fracción cuarta se elimina. La fracción quinta se elimina. La fracción sexta se elimina. No, pero no. La quinta es la que tiene reglamento. Perdón, estoy en el. O sea, la primera. Sí, en la primera parada, quitamos, porque le vamos a modificar ya dos más. Sí, vamos a modificar. Va. Otra vez que sí, seguimos. Fracción primera es administración y gobernación. ¿Sale? Sí. Es administración y gobernación. Fracción segunda es agua potable y saneamiento. ¿Sale? Y la vamos a cambiar por seguridad pública. Fracción tercera, de actualmente lo eliminamos, quinta, sexta y séptima. Fracción octava, parques y jardines forma o se integra a medio ambiente. La octava, calles, tránsito, estacionamiento y nomenclatura, se modifica y queda calles, estacionamiento y nomenclatura. ¿Sale? Quitamos tránsito. Bien, la fracción novena cambia el nombre, nada más, es educación, innovación, ciencia y tecnología. ¿Quién viene? A ver, adelante. Pondría deporte también. ¿Metirás deporte ahí? Claro. En educación, o sea, estás metiendo innovación, ciencia, tecnología y deporte. Y queda completamente integrado. No, sí. Sí, yo te dejaría deporte solo porque va a ser aquí. Se está haciendo ahorita el cambio. También consideraría para la generación, por lo que viene, y lo comentamos para dar el seguimiento a reglamentos, la cuestión legal y demás, yo dejaría de fuerte por la parte, para dar ese seguimiento, creo que terminamos, pero queda aquí la comisión, para que todo lo que seguimiento, ya ahí estamos avanzaditos para seguir con el tema. La comisión, para dar el seguimiento a ese objetivo que se plantea. Sí, el objetivo de la reforma es muy claro cómo busca hacer sinergia en las instituciones. Claro. Es muy bueno. Así es. No te metes en la comisión de otro, y luego generar problemas. Pero también. Pero también hay. Tenemos que revisar que cada comisión hay que especializarla, ¿no? Que hay que darle su importancia, pues, como debe hacer eso. Así es. Entonces, yo sí creo, igual con la propuesta, yo también creo que el deporte puede quedar separado, ¿no? Por todo lo que conlleva y todo el tema, que no tiene que ver nada con que si está integrado, claro que está integrado con la educación, ¿no? Pero para el efecto de que sea una comisión por el OPD, lo importante, sí, sí. Yo creo que sí, lo valoro. No tuviera OPD, pero es una buena propuesta, digo. Así es. Sí, claro. Eso entendemos. Entonces, en cuanto al nombre, educación, innovación, ciencia y tecnología, ¿tiene alguna? Perfecto. Entonces, educación, cambio de nombre, ¿verdad? La fracción, fracción décima, salubridad, higiene y combate a las adicciones, cambia, o nada más, modificamos y vamos a poner salud, prevención, en vez de higiene. ¿Vale? Es prevención y combate a las adicciones. ¿Salud? Ey. ¿Combate a...? ¿Salud? ¿Prevención? Ah, actualmente, combate a actualmente se llama salubridad, higiene y combate a las adicciones. Entonces, el tema de higiene, bueno, pues ya es de relación a más. Ah, ya, y es inherente, ¿no? Es como otra vez. Bien. La fracción 11, asistencia social queda igual, no se modifica. Cultura queda igual, no se modifica. Deportes queda igual, no modifica. Desarrollo económico sí cambia nada más y le agregamos. Turismo. Es desarrollo. Quedó como promoción. Ah, promoción de desarrollo económico. Promoción. Sí. Vamos a poner un mismo ahí. Ahí, buen punto. La propuesta es, como les comentaba, que turismo, por ser más del tema del desarrollo de promoción económica, se integre a esa a promoción económica y no a, sí, a donde está. Actualmente ¿cómo? ¿Por qué lo que estuvo así, el de turismo? Porque fusionamos dos comisiones, turismo, ciudades hermanas y festividades y... Así que, turismo, festividades y ciudades hermanas. No, sí, pero actualmente ¿cómo está? Nada más turismo, ciudades hermanas.
pero hasta otras festividades. Espectáculos y festividades. Sí, espectáculos y festividades cívicas. Es decir, de esas dos comisiones, hacemos una que tiene que ver con todo el asunto turístico, bueno, más general. Y por eso le agregamos al de promoción económica, promoción. Perdón, que le da así como ese toque también económico-turístico, pues, pero le damos el enfoque, no sé si me... Por eso le agregamos promoción al desarrollo económico, porque se quedaba nada más muy... El nombre es muy estático. Pues. Ah, no, sí. Pero nada más es agregar turismo a ese tema de promoción. Yo también estoy de acuerdo, porque si no sigues dejando nada más las fiestas como turismo. O sea, fiestas como turismo. No, porque sí se va a trabajar distinto, porque ya se trae un plan y una... Un proyecto, pues, de cómo trabajar turismo. Pero... Por eso mi propuesta es... sigo sin ver turismo. Es que la propuesta... En la propuesta. Ya. Turismo, festividades y ciudades hermanas. Así es. Turismo, festividades y ciudades. Yo, mi propuesta es. Yo veo al turismo más como el tema de que nos platicaba, de promoción económica, de promover la economía del municipio trayendo. Y fomentando el turismo a que vengan a Tepatitlán, a la capacitación de los prestadores de servicios turísticos, a los convenios con hoteleros, restauranteros, todo eso para mí es economía. Y yo en lo personal lo quitaría de festividades y ciudades hermanas porque eso me suena más a fiesta y lo pondría como promoción económica. ¿Y dónde hay ciudades hermanas? Ah, no, esa parte no me voy a quitar porque tu hijo sí va a considerar las hermanas. Pues ciudades entonces, hermanas le dejan, arrojan alguna utilidad, algún bien económico a Tepa o sí, son relaciones públicas. Me entiendo que son relaciones públicas, no es Tepa, son relaciones públicas, o sea, no, fíjense, no creo que eso tenga nada que ver con promociones para ellas. Va, ¿qué es lo que ¿qué es primero? Primero la construcción de edilicia y después toda la metodología, ¿no? Todas las referencias. ¿A qué voy? Si nosotros tomamos la decisión en base a, por ejemplo, a lo que viene, es que se va a trabajar, entonces vamos a hacer nuestras comisiones en base a un plan de trabajo. Y acordémonos que las comisiones están siempre. Así es, ¿no? Entonces, yo sí creo es que fijar las comisiones son las que van a poner a chambear. Y Miriam, si trae el proyecto, y además, que trae el proyecto de turismo y que la presenta el turismo, pues bueno, tiene bien claro ese panorama, ¿no? Es por eso que, digo, es buena propuesta y yo no tengo ningún problema. ¿Cómo se arregló el asunto? O sea, es derivado de eso que promoción económica nada más era capacitaciones a pequeños y grandes empresarios que se quedaba ahí y turismo veía sus temas aparte. Entonces, cuando le agregamos la palabra promoción a, perdón, era promoción del desarrollo económico, le damos ese enfoque. O sea, le damos, no nada más le damos como cerrado como estaba actualmente, le damos ya como ciertas libertades para que se meta en ciertos temas. Pero obviamente, y turismo, y ciudades hermanas, festividades, y cívicas, todo eso, también lo cerramos en una comisión. Pero fíjate, o sea, escucha el nombre, promoción de desarrollo económico y turismo. Oh, sí. ¿Y qué te genera? Que con turismo vas a detonar el desarrollo económico de los municipios. Claro. Que vas a organizar y a promover muchas cosas más que nada más. Pero entonces, que estabas en no, estoy de acuerdo, por eso es que en base a eso le agregamos nada más la palabra a la Comisión de Desarrollo Económico, promoción, para que no se limitara. Sí, ahorita en la Comisión de Desarrollo Económico, el director ya tiene indicaciones, está armando un plan de trabajo para incluir también la parte del turismo. Yo le preguntaba que en qué momento se vinculaba con el de turismo o la de turismo, para ver, ¿tienes estándares de qué te arrojó, qué derrama económico cuando se plantea un proyecto que no queda solamente en un evento? Él nos va a presentar, está trabajando en eso, para presentarnos el plan que tiene para promover la cuestión, incluyendo turismo, dentro de otros 17 aspectos que se le pidieron. El director de promoción económica, sí.
con mayor razón agregar turismo. Sí, sí, porque el turismo depende de promoción. Pero, a ver, ahí va. A ver, la propuesta sería ciudades hermanas. La propuesta sería ciudades hermanas. ¿Qué te da? No, no tengo nada. A ver, ¿cuántas veces, si ustedes han sido regidores, cuántas veces en la misión pasada o la antepasada que estuviste en Miami, el tema se abordó el tema de ciudades hermanas? Conmigo sí, una vez. Una vez. Yo sí. Y ¿cómo le dices? Me suena más dos veces. Bueno, de comisión es muchas, pero de que se hizo algo, que se firmó convenio con alguna ciudad, una vez. Me suena más un tema de gobernación, fíjate. Un tema de gobierno, es cuestión interna de hacer. Es como eso, ¿no? Un convenio con otra ciudad extranjera, para, no es para traer turismo, es para apoyarnos mutuamente, que ustedes vengan aquí, conozcan, nosotros vamos allá, conocemos, hacemos intercambios de ambulancias, de camiones para la basura. Sí, sí, sí. Es más bien, desde mi punto de vista, como un tema de gobierno. No sé qué tan viable, igual lo pongo en la mesa, qué tan viable es que esté así como tal Ciudades Hermanas, la Comisión de Ciudades Hermanas. Sí, digo, al final es, por eso incluimos la parte de gobernación, que todo lo que de repente no cabe nada, lo que subamos ahí está en gobernación. Entonces, una propuesta sería, a ver, promoción de desarrollo económico y turismo, o le quitamos de promoción, desarrollo económico y turismo. Escucha, tío, no me desagradó el nombre que le pusieron ahí en Guadalajara. Promoción de desarrollo económico y de turismo. Y aquí entra la delegación también, que cada vez. Y ciudades hermanas, festividades y espectáculos, ¿lo dejas aparte? El señor dejó aparte. O sea, festividades y turismo, yo no le veo la relación. Ya. Mira, había, bueno, perdón que te interrumpa. La otra vez, cuando yo fui regidora, estaba una persona que tenía festividades y una persona que tenía turismo. Y muchas veces fusionamos las comisiones, o sea, como que las colegiábamos. Porque había temas y había temas. Esas dos iban de sí. La mano, ahí sí. Ahí esos temas sí. Más bien que dependiera de. Yo no tengo problema con que se fusione con promoción económica y, okay, y viene directo porque el turismo viene de allá. Pero festividades sí va de la mano también con turismo en muchos temas. Ajá. O sea, lo dejas pero junto. Pero no puedes pagar todo, tampoco. Voy por el trabajo de dictar. Sí, ahí les va. ¿Me pueden incluir? Nosotros la justificación de la comisión, ahí agregamos a todo lo que tiene que ver con festividades, y le damos esa. Desaparecemos festividades en automático, o sea, turismo. Claro. Y ciudades hermanas, pues es gobernación. Claro. Por la parte de los temas del gobierno. Sí. Es que es más interno de mis relaciones públicas con otros gobiernos. Creo que se fortalece su proyecto. Sí, sí, claro. Desarrollo económico de su país, parecer más el proyecto del turismo. Así es. Está muy caliente que le den a la vida. O sea, que no se envuelva el calor humano. Nadie te enferma, ¿verdad? No, ya tiene las enfermedades. Sí, estás aquí todo el tiempo. Bien. Vamos a ir bien para hacer la propuesta. Entonces, la propuesta es la creación de la Comisión Edilicia de Desarrollo, no, Promoción de Desarrollo Económico y Turismo. De todos modos, hacemos otro checklist para hacer el examen. Sí. Promoción de desarrollo económico y desaparecemos festividades, desaparecemos ciudades hermanas. ¿Lo ocupamos? Festividades lo dejamos en. ¿Festividades no la puedes desaparecer o sí? Bueno, no. Como comisión, pero sí que conociera, porque con turismo va a conocer todos los temas. Que desaparezcan festividades y lo que tenga que ver con festividades pasa turismo. Así es. Es lo que tienen que decir. Ah, nosotros dijimos. Lo que tú decías. Pues sí. Porque tenemos que elaborar a mí también, son directores. Digo, igual, siempre apelo a la experiencia. Claro. Sí, sí. Y en todos los ámbitos de mi vida. No, es que sí. Ustedes tienen la experiencia. Así. Es que mira, en sí, festividades, pues es todo el año de fiestas, claro, de algunas cosas. Pero es espectáculos y festividades cívicas. Pero realmente lo pesado, empieza en noviembre y terminas en mayo. Por ejemplo, las fiestas de Tepabril. ¿Y qué tal si después cansado y yo estoy pensando en un patronato
Sí, lo que sí, sí es, los decoros lo hubieran sabido hacer. Sí. Un patronato para ver en tu familia. Sí. Terrible. Muy bien. Pero, en otro tema, ahorita sería eso. Sí, no, claro. Ok, entonces. Esta la propuesta es promoción al desarrollo económico y turismo. Lo hacemos integral. Desaparecemos turismo y ciudades hermanas. Y desaparecemos, que está en el actual reglamento, en la fracción 20. Y desaparecemos el que es espectáculos y festividades cívicas. Entonces, y lo regulamos. O el turismo se va a encargar de las fiestas también. Sí, de todo. Hoy en la justificación vamos a poner o hacemos esta otra comisión, lo dejamos espectáculos y festividades. ¿Cómo estaban? Yo estaba. No. ¿Y no vas a aparecer? Para que no sea tanta carga en ese momento, yo diría que sí. Sí, hay que dejarlo. Que sea promoción de esfuerzo económico y turismo y festividades cívicas y espectáculos. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que vale la pena. Yo diría que sí. Perfecto. Sí, está bien. Pues adelante. ¿Y ciudades hermanas eliminaría? ¿Ciudades hermanas se elimina? Pues y que sea para se da un hecho que entre a turismo. A turismo. Bueno, no, me ya siento. Y la justificación la ponemos como. ¿Esos son todos los temas de las ciudades hermanas? ¿Cómo? ¿Esos son las ciudades hermanas? Sí, sí. Sí. No, son muchas. Hay un tema que se quedó en el cajón. Toda la vida, todo el resto es nada más. Which is. O sea, no hubo valió. Seguimos. Tienen un letrerito que dice Borgo. Entonces, ciudad hermana, prepárate. Nos quedamos en el actual reglamento, pues en la primera hoja. Nos quedamos. Decimos cultura que da igual, deporte que da igual, es en la fracción 14, entonces queda promoción del desarrollo económico y turismo. O el turístico o turismo. Turismo. Turismo, vale, me parece bien. Bien. La fracción 15 quedará igual, desarrollo rural. ¿Por qué? Porque la propuesta antes era desarrollo rural y rastro. El rastro ya la fusionamos con servicios. Bien. La 16, desarrollo urbano y obras públicas. La propuesta es, queda igual. Ahí vamos a meter el tema de la planeación. Vamos a meterla. ¿Cómo quedaría? Mira, igual copiando. Planeación, desarrollo urbano y obras públicas. Planeación, desarrollo urbano y obra pública, ¿o cómo? Puede ser. O planeación del desarrollo urbano sustentable que abarca todos esos temas. Así lo tiene Guadalajara. Y sí, hay un problema para que no nos dejes igualito a Guadalajara. Sí. Para ser más específico, planeación, desarrollo urbano y obra pública. Sí. Se sobreentiende que es la planeación. Así es. Urbana. Y ahí entraría lo que sí, claro. Sí. De hecho, el implante, de hecho, también por eso está allá arriba. Sí. Sí. Porque es más de obra pública. Los temas de desarrollo urbano, desarrollo, planeación. Me gusta la propuesta. ¿Cómo quedó? Planeación, coma, desarrollo urbano y obra pública. ¿Es la 15? Es del actual reglamento, es la 16. Planeación. ¿Qué salió? Desarrollo urbano. Las voy a anotar y después les ponemos los números. Claro, sí. La única planeación. Nada más se le aumentó planeación. Así es, nada más. Perfecto. Entonces, seguimos. La fracción 17, hacienda y patrimonio, queda igual. La fracción 18, medio ambiente y parques y jardines. Esa es siempre modificación, ¿cómo ven? ¿Había dos? ¿Parques y jardines era uno? Solo, sí. Ah, y medio ambiente, entonces. Sí, la de medio parque. De hecho, corre más, no corre al otro. Si le permiso, es lo que pertenece y ya tiene las otras cosas. Entonces, cuestión de recursos. ¿Tú vas a ir a hacer un diseño de sistema? Sí. Entonces, yo creo que es importante. Perfecto. Es una diferente indicación aquí, me ha realizado un rato. ¿Y cómo va a ser? Es medio ambiente y parques y jardines. O parques y jardines y medio ambiente. ¿Qué es más? Aquí está. Antes tenía la palabra ecología, ¿verdad? Ecología y medio ambiente. Ya cambia. Se sobreentiende medio ambiente. De la otra podemos cambiar nombre. Aquí dice las comisiones de parques y jardines y medio ambiente. Y hasta la más. Dice medio ambiente, así medio ambiente y parques y jardines. Desarrollo, medio ambiente. Medio ambiente, bueno.
medio ambiente es una palabra correcta, sí, ¿no? Pero la otra es te agarra medio ambiente es algo sustentable. Ay, el tema sustentable está bien padre. O sea, te implica hacer políticas públicas donde llegues a las que no comprometas a las futuras generaciones sus recursos. Porque eso es el desarrollo sustentable. Entonces yo antes se llamaba dependencia, pero creo que se llamaba medio ambiente y desarrollo sustentable. Con nada, creo que algo había de eso. Porque el desarrollo sustentable se puede sustituir por medio ambiente. Es decir, desarrollo sustentable y parques y jardines. Porque el desarrollo sustentable es más, déjame, más de medio ambiente. Más es más de medio ambiente. Bien. Bien, seguimos para. Sí. Mientras, dejamos un pendiente. La fracción 18. 19. Mercado. Actualmente está mercado, comercio y abastos, nada más le quitamos abastos. Querían mercados y comercio. ¿Vale? La fracción 20 cambia totalmente, es turismo de las hermanas, totalmente la quitamos. El turismo se va, así desaparece. La fracción 21, atención a la juventud, la propuesta es mandarla a participación ciudadana, que también le quitamos un punto que cambia el nombre, no sé cómo ven ustedes. Fíjate que en ese tema de desarrollo social cambia todo lo que es la juventud. De hecho, no hay algo de la mujer. Cabe el tema de la mujer, que está el Instituto de la Mujer. O sea, que el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer ya sepan que se tiene que dirigir a la Comisión de Desarrollo Humano y Social. Y si me pongo más estricto que no lo puede hacer, pudiera yo pensar que también la atención a la niñez porque es desarrollo humano. Fíjate, pero sí, igual. Yo lo analicé, pero. La juventud conlleva muchísimas cosas. Me puse a analizarlo por lo mismo, que estaba derechos humanos, que estaba equidad de género, que estaba la niñez, y dije, bueno, pues si ya está todo, también se puede entrar juventud en el mismo. Me puse a analizarlo, no, juventud conlleva, ese creo que se tiene que quedar. ¿Conlleva solo? Sí. Muchísimas cosas. Lleva desarrollo humano y social, lleva deporte, lo que lleva la niñez, trabajas lleva desarrollo económico, lleva muchas cosas para. Bien, les platico. En la administración pasada hubo nada más 6 reuniones de la Comisión de Protección a la Juventud. Sí. En ese sentido, para lo que el municipio es la obligación de hacer, yo creo que sí cabe el desarrollo humano. Pero si realmente agarran regalitos y si quieren meter a trabajar, está la Comisión, es súper. Sí, claro. Bien. ¿Me permiten decir la definición del desarrollo sustentable? Sí, y es una así muy simple. Se define como el obtenido para la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Sí, tiene que ver completamente con el tema del medio ambiente, ecología y tecnologías, ¿cómo le llaman? Sí. Tecnologías renovables. Eso es lo que estamos comentando. Entonces, bueno, ya aterrizamos en la fracción 18, que es medio ambiente. Entonces, la propuesta es medio ambiente, parques y jardines. Podemos. Parques y jardines lo podemos dejar como medio ambiente. Jardines. El medio ambiente es algo más. Desarrollo sustentable para el medio ambiente con parques y jardines. O sea, no con, porque entonces sería nada más eso.
Yo lo dejaría como desarrollo sustentable y dar indicaciones que parques y jardines, todas las actividades que hagan, van a llevar hacia el desarrollo sustentable. O sea, ¿qué tipo de pasto vas a poner? ¿Cómo vas a reforestar y todo? ¿Cómo vamos a crear una comisión de parques? Sí, claro, pero es mejor. Sí, claro que sí. O sea, desarrollo sustentable y indicaciones, parques y todo lo que tenga que ver con parques y jardines tiene que ver con el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable y el medio ambiente. Voy a poner este tipo de plantas, una planta endémica de la región que se va a mantener en cuestión de costo, beneficio y tiempo. Parques y jardines, primero dime esto y yo te lo traigo. ¿Qué es lo primero que necesitamos con parques y jardines? Ah, una podada, es una planta. No, o sea, va a llegar un proyecto donde te dicen, vamos a los. Pues camellones. ¿Qué te conviene el pasto? Lo mismo que te quieras los cargas de acerrín, si lo tiras ahí y le echas, te mantiene la humedad 4 días. No tienes que estar regando todos los días. Te guardas, es lo que usan los lugares de frío, aunque lo humedece y mantienes las plantas endémicas de la región. Yo por ahí lo veo. A ver, entonces, yo lo que voy a hacer es propuestas, no me acuerdo, las propuestas de desarrollo sustentable. Y va implícito para que si también se reciba la planta, sino que esté lo mismo. Por eso. Le vamos a cambiar el nombre completamente. Ahí les va, primero. Desarrollo sustentable, ahí en parques y jardines y en el medio ambiente. Y se acabó la plática. Esa es una propuesta. ¿No? Es una propuesta. ¿Sí? Me ¿también? Bien. Entonces, ¿Saturo también? Sí. Pues nada más desarrollo sustentable. Sí, y pertenecen a eso. Sí, la justificación lo metemos. Podemos. ¿Cómo ven? Solamente. Desarrollo sustentable. Y ahí en el medio ambiente. Sí, claro. Y quitas medio ambiente y parques y jardines. Vale. Me parece perfecto. Bueno. ¿Y se hace una sola planta? Sí, una sola planta. De hecho, ya ves una. De todas maneras, va a ser una, pero ahora implica el que realmente lo que hagas sea con responsabilidad sustentable. Es correcto, ya no es. Pues están pidiendo para que se generen la compra de un sí está, ajá. No, ahora es. ¿Qué tipo de árboles vamos a meter los camellones en el circuito interior antes de que nos hagan más carriles? Y es de esta región. Y va a vivir, o va a levantar, o va a perjudicar. Entonces, ya que sea con responsabilidad. Y a la comisión le das un buen tema. Para que trabaje más. Claro. Que tenga más campos de trabajo. Me gustó. Me parece bien. ¿Cuál fue? La fracción 18 quedaría. Quitas eso. ¿Medio ambiente? No, no, o sea, desarrollo sustentable nada más. ¿Quitas medio ambiente? Ajá. ¿Y qué es desarrollo sustentable? Y aumenta ahí en partes. Bien. Pero sin escribirlo, nada más. Entonces, ahí sí. Entonces, ¿cómo va la? Entonces, la fracción 18, desarrollo sustentable, quitamos medio ambiente. Fracción 19, mercados y comercio, quitamos abastos. Fracción 20, turismo y ciudades hermanas, se eliminó. Fracción 21, la que estamos, atención a juventud, nosotros la mandamos a. Desarrollo humano, que bueno, ya que vimos la participación, vemos el tema, pero es mandarlo a esa actividad, ¿les parece? Sí, sí, perfecto. Entonces, desaparece la 21, atención a la juventud, y la mandamos ahorita que lleguemos al tema de participación ciudadana, ¿sale? Reglamentos, desaparece, se unifica con inspección y vigilancia. Derechos humanos, la propuesta es derechos humanos y e igualdad de género. Es unificado. También que le das más atribución a esa comisión. Igualdad. No, ¿cómo ven esa comisión? Pues, bien. Perfecto. Equidad de género la eliminamos y se suma a derechos humanos. Fracción 25, espectáculos y festividades cívicas. La propuesta es dejarla. No, se queda. Esta de género que lo habías propuesto con otro nombre. Sí, sí, derechos humanos. Sí, derechos humanos e igualdad de género. Los obstáculos son. Oiga, nomás una pregunta: ¿por qué igualdad? Porque así viene igualdad. Sí, es la palabra. La verdad es la mala. Es igualdad. Es igualdad. Es equidad. Es equidad. Somos iguales. Igualdad es a todo lo mismo. Socialismo puro, ¿no? Sí, está mal. También, yo también opino lo mismo. Equidad, ¿no? Es la verdad, lo que corresponde. Sí. Y saben que a veces te las mandan los acuerdos del Congreso del Estado y si no es que adherirte. Cuando estés en la diputación local, ya sabes. Cuando estés también. Cuando estemos, cuando tenemos que estar, ya sabes. Sí, eso es que era equidad.
y lo acaban de cambiar a igualdad, y está sí, mal, ¿eh? Es correcto. O sea, que no somos iguales. Con todo respeto. Perfecto. La propuesta 25, espectáculos y festividades cívicas queda tal cual. Sí. ¿Vale? Perfecto. La 26, participación ciudadana. Propuesta. Mi propuesta es que se cambie el nombre a desarrollo social humano y participación ciudadana. Desarrollo social, humano y participación ciudadana. Y me voy a explicar los tres temas rápidamente. La participación ciudadana tiene que ver con comités vecinales, con los temas de los referendos, toda esa onda que está en boca. El desarrollo social tiene que ver con los programas sociales que aplica el municipio, tanto federales, estatales y los propios, y el desarrollo humano tiene que ver con el tema de que les platicaba de la atención a mujeres, jóvenes, por eso que fuera caminando. Porque parece que, me parece bien, pero la atención a la juventud la mandamos ahí. Sí, no. Entonces, ¿cómo sería el nombre? La, técnico. La, desarrollo. Ese se llama derecho de desarrollo humano social. Sí. Mi propuesta es que sea así, desarrollo humano social y participación ciudadana. ¿Y juventud? No, la juventud la vamos a dejar aparte, ¿no? No, esa estaba es la propuesta. Bueno, a mí no me desagrada, nada más si sería de un lado, sí, pero sí. Desarrollo humano social ya va, ya mi lógica es que pues va la atención a las mujeres, la atención a la juventud y la atención a los más vulnerables. ¿Desarrollo humano social y juventud? No, el patrocinador. No, no, ese sí tiene que estar. Sí. Desarrollo humano social. Era muy largo. Es que si va a quedar algo así, si ponemos la juventud ahí en el mismo. Forzosamente tiene que estar la palabra juventud. Sí, ¿sabes qué? Sobre todo. Por el derecho a la juventud. Sí. Y nosotros también, como ayuntamiento, damos una buena señal, ¿no? Tenemos una comisión o que ven a temas de juventud. Es que acuérdate que ahora sí, yo he dicho la juventud. Sí, gente. Pero va a estar dando uno más al lado. ¿Qué les parece? Juventud, desarrollo humano y social y participación ciudadana. Ah, sí. Digo, ¿cuál es la juventud, desarrollo humano y social y participación ciudadana? O sea, antes juventud. Para, pero independientemente de que solamente quede largo el nombre, largo la comisión, o sea, los temas que abarca esa comisión. A ver, fíjate cuántas veces se sesionan todos. Eso es bien importante, es porque ahí estamos viendo. Sí, de la juventud fueron 6-7 sesiones. No, o sea, no hubo parte. ¿Y qué hacíamos? Era firmas de levabeños. Apoyos. Pero por la seguridad a la comisión, sí, claro. A que trabaje más. Y luego después nos subimos el sueldo, ¿no? Vamos. Y luego después nos subimos el sueldo porque el trabajo. A ver, ahí les va esta mamá. Ahí les va. Desarrollo humano, social, de la juventud y participación ciudadana. Sí. Desarrollo humano, social, de la juventud y participación ciudadana. Claro, porque entran chaparros los sentimientos a que participen en la ciudad. Bueno, como les decía, atención de la juventud, nada más hay 6 actas en 3 años y participación ciudadana hay 16. Y les aseguro que la 16 es la verdad por los temas de los convenios a suscribir, sí, con los programas de los útiles, así es. 65 y más. Okay. Desarrollo humano, social de la juventud y participación ciudadana. Va. ¿Sale? Uh-huh. Perfecto. Entonces, ok. Participación ciudadana, es en la fracción 26 y cambia nombre de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Seguimos. Justicia desaparece. Uh-huh. 27. Protección civil, agregamos, okay, y bomberos. Porque actualmente no, aunque es una C, pero se siente un huérfano. Sí, así siendo huérfano. Pero también van a brincar. ¿Por votarlos? Es que ellos son una asociación. Sí. Pero pues deben apoyar. Pero bueno, hay que socializarlo. Hay que platicarlo nada más. Sí, pero sí. Se
está apuntando en la atención que se les va a dar. Sí, la atención. No es que se estén juntando las instituciones. Sí. O sea, va a haber, ellos se van a tener un lugar en los cuales van a tocar la puerta donde vamos a acceder. Es lo que queremos. Tanto Protección Civil como bomberos. Y también hay momentos, aún siendo parte, somos complementarios en actividades y necesitamos que estén al pendiente de la información. O sea, ahí no vamos a funcionar, pero estamos dando un espacio de comunicación. Las direcciones de ambas partes no se unen en una dirección. No, ahora cada quien sigue trabajando. No, la comisión de la que operan cada vez que trabajan. Que sobre todo, que ojalá con esta comisión se crea, ya bajas todo la. Es importantísimo socializarlo para no. Sí. Inspección y vigilancia, bueno, sé que está en ejecución con reglamentos. Responsabilidad patrimonial, pues sí, sí nos enfocamos, son todas las, son todos aquellos daños patrimoniales por causados por servidor público, en la omisión, en la acción de conductas que no van a notar la empresa su. Por ejemplo, en esa condición van a ver los temas de que están podando con las guías, en el parque, y pasa un carro y talazo. Accidente, omisiones. Y aquí vamos a terminar accidentes de baches, vehículos, de sobre todo. No, ya tengo con 400 casos. No, pero espérate, si no. Sí. O sea, no te da ni idea. Sí, no, y no tenemos nada. Porque yo paso todos los días hacia de regreso no me voy a echar. Nada más de entonces, a todos los chacones. De la universidad, ¿no sabes cuántas? Todos los días está uno parado. Sí, con la planta. Sí, ya está. Entonces, la región es cara y me fui como a 5 kilómetros por hora. Ay, no, no, no. Espérate, que la gente no va a hacer. Ya, de verdad, seguimos. Rápido, para que no se. La fracción 31 es Servicios Públicos Municipales. Cambia el nombre. ¿Sale? Y la construcción, las que por el desarrollo del municipio te requieran. Bueno, eso siempre es el punto. Queda bien. Transitorias no quedaría ninguna. Correcto. Quedan obviamente, queda el nombre, transparencia, les den cuenta, la subimos a permanente. Y administración también. Y administración a subir. Entonces, vamos a tener. Ahí les va a cuantas condiciones. A ver, podemos sí. Darle otra cuenta, porque así lo adelantan. Sí, tal vez. A ver, empieza administración y gobernación. Una. Agua potable y saneamiento. Dos. Reglamentos y vigilancia. Tres. Planeación, desarrollo urbano y obra pública. Cuatro. Servicios públicos municipales. Educación, innovación, ciencia y tecnología. Salud, prevención y combate a las adicciones. No lo subiría. ¿Cómo se cómo quedó siempre la de medio ambiente? Quedó. Desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable. Y luego quedaría calles, estacionamiento y nomenclaturas. Y luego quedaría. Meto ahí la debilidad. Movilidad. ¿Es quedó? Falta esa parte. La que. Faltaron esas tres. Porque no y creamos tres. ¿Qué debilidad? Así es, qué buen punto. Tres. La propuesta es: creamos tres nuevas. Bueno, sí, es movilidad. Es asuntos migrantes o. Y asuntos migrantes. Y migrantes. Migrantes. ¿Les parecen las propuestas? Pero no en uno mismo. No, tres. Cada uno. Son tres comisiones nuevas. Fíjate que en movilidad a mí me encantaría que si tuviera relación o con el desarrollo. Movilidad y desarrollo. Con planeación. De hecho, con planeación. Sí, de hecho, movilidad implica no movilidad nada más. No, implica temas de vialidades, de ciclovías, de espacio, de los espacios públicos libres, banquetas libres, plazas públicas libres. Implica muchas cosas. Fíjense que el nombre es tránsito, que lo agarramos, lo quitamos de la legislatura de calles, tránsito y lo mandamos a movilidad. Es más como más global. Sí, hablando de
Bueno, todo esto que dice Chacho tiene que ver con planear la movilidad, pero la movilidad que estamos viviendo actualmente significa el movimiento en las avenidas, en las banquetas, en las calles, lo que obstruye, lo que debemos quitar, o sea, lo que nos haga tener mejor movilidad. Claro que la movilidad viene desde la planeación, planeando calles, planeando avenidas, ciclovías, desde ahí viene. Pero yo digo que la otra parte de la movilidad es lo que estamos viviendo día a día a pie, en coche o en bicicleta. Y tenemos que mejorar esa movilidad. Por ejemplo, pongo un ejemplo clarísimo para mejorar la movilidad, es cambiar el sistema de recolección de basura, porque el horario en que recolectan rumbo a los colegios hace que los niños lleguen tarde. Se hace un cuello de botella en la mayoría de las calles y las que suben y las que bajan. ¿Por qué? Porque el camión pasa. No, yo no estoy en ese, después si quieres, porque no es el. Pero sí, después, si sí estás en ese, te doy algo que yo traía para además. Con eso también es prevención a niños. Fíjate, también tiene que ver con el tema de los camiones urbanos, la problemática que tienen los camiones urbanos, el tema de los taxis, la problemática. Todo esto es una decisión. Transporte público tiene que ver con movilidad. O sea, que con esta creación, pues, de esta comisión, sí le vamos a dar. Me gusta mucho el tema de movilidad. Pero sí tiene que también, tenemos que plantear antes en esa comisión la planeación, ¿no? Que hay que ser muy prudentes entre la operación de desarrollo humano con la planeación. Ya está la planeación de desarrollo humano y no incluyeron. Así la acción es de movilidad, pues entonces estamos jugando a que es correcto. Muy bien. Entonces, las son tres propuestas, son esas tres. De la niñez, obviamente niños en participación de calle, el problema también, hay que atenderlo. Y va a ser relacionado con el DIF, ¿no? Esta comisión. Con el con la disciplina. Que no. Sí. Pero con la labor social no. Púsate los reglamentos. ¿Ah? Y entonces, si estás hablando de derechos humanos, tienes ¿sí? que tener asuntos a la niñez. Entonces ahí podría ser que creciera el nombre de igualdad de género, que es el de la familia. Y asuntos de derechos humanos y asuntos a la niñez. Porque van con las dos. No puedes ver los derechos humanos. Y aunque te pongas en conflicto con el otro, pues ahí está. O sea, no. Yo. Ahí está. Pues yo sé la propuesta de la. No sé si alguien tiene algún. O sea, la propuesta es. De la regidora. El IFE. No, en todas las que puedan apoyar. No, pero. Algo. Ya, dame varias. Algo por eso. Algo de. Se anuncia trabajo social, algo así. Lo metemos a desarrollo humano social. Asistencia social. Asistencia social también. Sí. O sea, este nada más sería. Acuérdense que las comisiones, perdón, no, las comisiones, su nombre y si la comisión ocupa del DIF de sindicatura, se apoyan de ellos. Entonces, por eso el DIF y todas las dependencias entran donde el tema importante es la comisión del requiera. Por eso me puse a analizarlo, porque me dije, déjame analizar reglamentos y todo, me puse a analizarlo y realmente entraría algo, pero ahora sí que algo. Derechos humanos, equidad, igualdad de género y atención y a los derechos. Y asuntos de la niñez. No es atención a la niñez, asuntos de la porque son relacionados con sus derechos. ¿Y lo que hay que sí. Va. Yo creo que también apoyo la solución. Entonces que la vida de derechos humanos, equidad de género y atención a la niñez. Asuntos de la niñez. Igualdad de género. Igualdad de género. Mira. Pues aquí voy el nombre de una vez, sí. Nada más no perdemos la ley. Sí, es que está acordado en el acuerdo. Igual, lo reviso otra vez, otra vez hablo con el Congreso, a ver si todavía sigue, no hay un cambio. Yo lo revisé yo porque yo dije, ya, y niña me dijo, es igualdad. Entonces yo lo revisé y es por decreto de igualdad que no me la conocí. Sí. Muy bien, buena propuesta. Sí, también. Migrantes, la dejamos íntegra, ¿no? Yo creo que vale la pena migrantes. Sí.
sí, yo creo que... mucho. Me agradó ese tema con otro matrimonio. ¿Se puede ser? Sí, desde un sexo, desde... No, 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 miles de cosas. Tienes mucho trabajo migrantes, ¿eh? Exacto. Y es más, que se están viniendo migrantes y ciudades hermanas. Oye. Bien. No está, por supuesto, nada descabellado. Porque también tiene que ver con... Entonces, si les late, una vez agarramos ciudades hermanas y vamos a ver eso. Bien, pues yo creo que ya son todas las propuestas. ¿Cuántas quedaron? A ver, ahora sí le dice. Las voy a decir. Chequen sus apuntes, a mí no se fue nada. Ay, yo no, para que me lo vas a dar. No, no, pero para revisarlos me va a llegar con la administración y gobernación. Agua potable y saneamiento. Reglamentos y vigilancia. Planeación, desarrollo urbano y obra pública. Servicios públicos municipales. Educación, innovación, ciencia y tecnología. Salud, prevención y combate a las adicciones. Desarrollo sustentable. Calles, estacionamientos y nomenclaturas. Movilidad. Asistencia social. Cultura. Deporte. Promoción del desarrollo económico y turismo. Desarrollo rural. Hacienda y patrimonio. Mercados y comercio. Derechos humanos. Igualdad de género y asuntos de la niñez. Espectáculos y festividades cívicas. Desarrollo humano, social, de la juventud y participación ciudadana. Protección civil y bomberos. Responsabilidad patrimonial. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Migrantes y ciudades hermanas. ¿Quién falta? Movilidad ya está. Sí. No. Sí, movilidad. ¿Cuántas son al final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Todo el quedado? Logramos bajar de todo el quedado. ¿De 34? De 34, la propuesta de 29. Pero no me faltó nada. Bajamos a 24. ¿Mercado? ¿Comercio? Sí. Sí, sí. Yo creo que es. Sí. Pero todos los artículos. Sí, lo podemos conversar. Bien, pues la propuesta es esa. Ya es modificar el artículo 24 y quedaría. Excelente. El artículo 24 de reglamento quedaría ya en 24 condiciones. ¿Sale? Muy bien. Pues lo que usted. Bueno, pues, quien esté a favor de con esta reducción de comisiones, favor de levantar su mano. Perfecto. Somos 7 de 7 por medio. Okay, okay. Felipe, aquí está afuera, nada más que nos dé, aclare ese puntito y listo. ¿Sí? Ok. ¿Todavía no estamos en la comisión? No, todavía no. Yo tengo citados desde las 12 porque es la 1. ¿Qué rápido se pasó? Sí, no. ¿Es la 1? Sí. Empezamos a las 11. Ya tenemos, bueno, se nos pasó la reunión, ya está, nos va a comentar lo que se debatió y se puso en tela. Ya se aprobó en lo general el reglamento de participación del Consejo Ciudadano de Planeación. Se aprobó las adiciones y la modificación del reglamento de planeación y también se aprobó la modificación y la adición de artículos al reglamento del plan. Nada más tenemos un temita, todos. Es, por ejemplo, no tengas en tu reglamento de planeación, sí. En el artículo 82. Sí, Perdón. Sí, es eso, dijimos, va a ser algo por ahí, sí. Semana técnico nada más. El artículo 82 en el reglamento de planeación, se nos dijo, es el capítulo 11. Que reza de los programas sectoriales de acción específica en materia de transporte, vialidad, equipamiento, vivienda, infraestructura y otros, y comienza en el artículo 82. Dice, ¿cuál es la propuesta? Eliminar el segundo párrafo, pero dejar el primero. Se lo leo completo y les digo lo que queremos que se elimine, ¿no? Artículo 82, el plan coordinará la formulación de programas sectoriales
de acción específica en materia de transporte, vialidad, equipamiento, vivienda o infraestructura, entre otras. Para ello, podrá realizar convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas para tales fines, debiendo observar siempre las normatividades específicas para cada caso y utilizar las herramientas y recursos necesarios disponibles para tales fines. Segundo párrafo. En caso de ser necesario, de conformidad al estipulado en este ordenamiento, deberá pedirse la autorización de la Junta de Gobierno para efecto de la realización de dichos programas, así como la asignación de los recursos necesarios. Esto era si fuéramos operadores. No, se elimina porque no tiene razón de ser sobre. Y el otro es el reglamento de planeación. Ay, no, perdón, ¿el del plan? A mí. ¿El del plan? El del plan. Ah, el otro. El asunto del corredor, ¿cómo va a funcionar? Las disposiciones. Porque entendemos el corredor, si le das como lo contemplas y como actualmente lo está desarrollado, como debe desarrollarse, si lo dejas como para irlo creciendo, ¿no? Sí. Así lo interpretamos nosotros. Sí. ¿Qué? Parte del análisis que nosotros hicimos era, o sea, una, no echar abajo lo que tenemos, ahí se rescata lo que sirve. Artículo 15, realmente, es el capítulo de la sección. De la sección segunda, lo referente a de la Junta de Gobierno con la artículo 15. Una, el reglamento en gran medida está bien hecho. El factor OPD era el que nos causaba ruido, pero había elementos que sí son rescatables, tirándolos a futuro para un día lograrse el OPD. Y uno de los elementos rescatables es precisamente la Junta de Gobierno. O sea, ¿de qué estamos hablando? De un colegiado, ¿no? Que al final del día tenga bien socializar la planeación del municipio. O sea, ahí es donde sí nos gusta. No seremos OPD, todavía no estamos descentralizados. Pero no le queremos dejar todo el paquete de la planeación a un involucrado, a un actor. Puede ser el presidente en turno, puede ser el director del plan en turno, o al director de obras públicas, no, sino que al final del día sea un colegiado el que conozca y apruebe la planeación del municipio. Y ahí entra la Junta de Gobierno y el Poblador, ¿no? Simple y sencillamente como el máximo órgano de planeación del municipio, que, bueno, no es el plan. ¿Por qué? Porque aquí ya se convoca no solamente al presidente municipal, al director del plan, sino a todas las dependencias involucradas en la planeación. De hecho, si ustedes se fijaron, el reglamento era muy ambiguo en el tema de decir quiénes son las comisiones edilicias de planeación, quiénes son las dependencias de gobierno de planeación. Las especificamos. No estaban especificadas. No estaban especificadas. Entonces no estaba votando absolutamente. Sí, fue lo que modificamos. Por eso dice el artículo 15, fracción 3, especificar comisión de votación. Ah, no, pero me refiero al director de agua potable, de Esteban. ¿No está Esteban? No, Esteban no. Es que era, dijimos, bueno, posiblemente sí existe, pero como. A ver, chécate, es que dice fracción 5, especificar director de desarrollo humano y obra pública, director de desarrollo humano y director de servicios municipales. Hay que incorporar esta acción. Hay que incorporar esta acción. Porque la posición de inicio sí es correcta. Perdón, otra misión. Está bien, no, es parte. Perfecto. Entonces, vamos a ubicarlo. Es el plan que se viene, que es parte del organigrama del gobierno municipal, ¿no? Que depende de la presidencia municipal, que va a tener un consejo ciudadano y que además va a tener también el Coplademo, ¿no? Entonces, son entes que van a regular el ejercicio. Y además, también, de hecho, desde la comisión, estamos trabajando para que una comisión de edilicia también vea temas de planeación. Bueno, en el mundo ideal, creo que tenemos materia para llevarlo a la figura de comisión de edilicia en tema de planeación. Sin embargo, como no la tenemos, creo que lo más pertinente es el Copalabra. ¿Por qué? Porque hacer una comisión de edilicia de puro planeación queda corta. Si la comisión incluyera a la de agua, a la de obras públicas, a la de todo, la comisión de planeación estaría bien nutrida. Por eso el Coplademo. Sí, es más, es correcto. O sea,
una comisión edilicia de puro planeación queda muy recortada si no están los actores involucrados. Y no solamente las comisiones en tema, los directores. Por eso el Coplademón me gusta mucho en lo personal y lo vimos muy interesante en el IMPLAN, porque es un colegiado de todos los actores. Ayuntamiento, hablando por temas de regidores, por tema de las dependencias involucradas, por el instituto propio y después por los actores de la sociedad civil. No, y aparte que te lo pide la ley. Y aparte, pues, ¿para qué encontramos el IONE? Sí. O sea, que le... Muy bien. Ok. Y ese es el, bueno, antes se conformaba, pues, primer mes, ¿no?, de iniciar las administraciones. Sí, si fuéramos OPD, entraríamos a la dinámica del DIF y ASTEP. Esta junta de gobierno, pónganle nombre, y es el patronato del DIF. Quítenle el nombre y es el consejo de ASTEPA. Y se debería de nombrar en FAD en la primera semana. ¿Por qué? Por cuestiones administrativas de los organismos descentralizados, ¿no? Porque tiene patrimonio propio, ingresos, ingresos propios. Aquí no le estamos dando esa tanta normativa porque, pues, al no ser OPD, no tenemos esa capacidad. Pero sí el órgano debe de existir para darle más sustancia al proceso de planeación del municipio y sobre todo para que se conozca en todas las instancias, en todos los niveles del ayuntamiento. ¿Sí? La relación, nada más para que lo expliques, entre el Consejo Ciudadano y el Coplademón, ¿cómo va a ser la relación? ¿O va a ser ya, el Consejo Ciudadano pasa a ser el Coplademón? No. Digo, bueno, obviamente tampoco para que... Son cosas diferentes. El Coplademón, enuncio, está integrado por la Junta, los órganos del Instituto del INCLAN son prácticamente cuatro: la Junta de Gobierno como órgano máximo, el Consejo Ciudadano, la Dirección General del INCLAN y el Estado, abajo de la dirección. ¿Sí? Entonces, Coplademón no es consejo, ni el consejo es Coplademón. En la Junta de Gobierno, que es la Coplademón, está el presidente municipal, el presidente del Consejo Ciudadano, los regidores de esas comisiones, los directores de esas comisiones y el director del INPLAN como el secretario de la Junta de Gobierno. Pero el Consejo Ciudadano, en lo particular, está integrado, si ahora nos vamos al otro reglamento, por un tema totalmente de la sociedad civil. El Consejo Ciudadano termina siendo como el órgano o la figura hecha de receptáculo de propuestas, de iniciativas de la sociedad civil hacia el proceso estipulado en el reglamento para incorporar a la planeación municipal. Entonces, el Consejo Ciudadano no tiene, sí es vinculante porque tiene una razón, una figura jurídica, pero ni es el Coplademón, ni es el eje rector de la planeación, no. Es un actor importante, pero no suple al Coplademón. El Consejo es parte de la Junta de Gobierno, y ojo, no más el presidente, porque ya el Consejo también tiene su estructura propia. No queremos que el Coplademón se vuelva a tirar. Es lo mismo de lo mismo. Muy bien, pues no sé si alguien tiene duda de este tema, que ya lo vimos como una hora y media de esto, pues hablamos bastante con los artículos, mantenemos esos pendientitos, y pues bueno, ya lo que vamos a hacer es inmediatamente a subir los pies, ojalá, ahorita que sean los dictámenes, a lo mejor lo van a buscar para firmarlos hoy, para subirlo, para que se agregue para la próxima sesión de cambio. ¿Vale? Ya te lo pedí. Tú lo pedías con tu frase. Ah, sí, ya tengo. Ok. Pues no sé si tengan alguna duda. Bueno, pues vamos cerrado este tema. Gracias. Y me quedo un poquito para. Hay que hacer los detalles para que les pasen a los muchachos la información. Yo traigo aquí las observaciones de los cambios. Si quieres, ahorita lo vemos cuando quiero pasar. ¿Claro? Sí, voy a estar en la Secretaría General. Sí, ya sabes. Muy bien. Con permiso, muchas gracias. Gracias. Lo octavo y. Para el seguimiento por la orden del día, vamos con el punto número 8, puntos varios. No, muy bien. Bueno, ¿puntos varios? Nada más hacer eso. ¿Puntos varios? 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 ¿Puntos varios?
por mi parte. Me tocaron dos comisiones que se fusionaron. Son la misma y la pregunta es. Va a tener una. Sí, yo hubiese aprobado también el tema de esto, pero no lo voy a estudiar menos en que todo lo que quiero sepamos, tenemos todos en acuerdo en cuál es la solución, vamos a ver cuál es el. Mientras tanto, yo, por ejemplo, sí, no, sigo sin instalar. Y yo tampoco de justicia, gracias. Nada más déjame ir con la señora Miranda, que. Muy bien. De hecho, tengo una duda, de eso va la experiencia. Ya ves que tú presentaste la primera sesión extraordinaria del desnombramiento como líder de la atracción, coordinador por la atracción del INSEE. Sí. Eso lo vamos a meter en un punto ahorita. ¿Puedes meter en un punto? Sí. O sea, sí, para mí me estoy muy fácil, lo puedo meter. Como coordinador de la atracción. Si sí, ustedes son las personas, son ustedes. Pero yo creo que quiere conocer. Estamos cerrados ya. Punto número 9, clausura. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Como saben, los reclamos así somos y desde aquí andamos. Vamos a dar buenas señales a todas las personas. Muchas gracias por lo de hoy. Y buenas tardes.